Con estas imágenes de ediciones pasadas de la Feria Alimentec, les damos la bienvenida al Reto Horeca. Muy buenos días para todos, es un gusto saludarlos y podernos reunir hoy en este encuentro gastronómico online organizado por Coelmese, Colombia SAS y Corferias con el apoyo de la revista Buen Gusto. Esperamos que esta jornada les aporte ideas y propuestas innovadoras e inspiradoras que esperamos contribuyan a la transformación y el renacer de los negocios gastronómicos de todos los que nos acompañan hoy. Este año no fue posible encontrarnos en Corferias, como lo hacemos habitualmente en la Feria Alimentec, pero aquí estamos haciendo uso de la virtualidad para encontrarnos y para compartir. Mi nombre es Carolina y soy la editora de la revista Buen Gusto. Les estaré acompañando durante todo este espacio. A ustedes, muchas gracias por su participación. Para ir entrando en materia, les cuento que a lo largo de esta jornada les estaré compartiendo algunas pistas relacionadas con la Feria Alimentec, porque finalizando nuestra programación tendremos un sorteo que sabemos que les va a interesar. Pero hay una condición. Para participar es necesario seguir las siguientes cuentas en Instagram. Muy atentos. Arroba Feria Alimentec, arroba Corferias y arroba Buen Gusto Co. Presten entonces atención a las pistas que entregaré, porque seguramente esta información va a ser de mucha utilidad para este sorteo que, como les reitero, haremos al cierre a través del perfil de Instagram de la revista Buen Gusto. Aquí va la primera pista. Mucha atención. Alimentec es el escenario ideal para presentar diferentes productos y servicios relacionados con la alimentación y la gastronomía. En su edición anterior contó con un total de 449 empresas de 30 países y más de 28.000 visitantes profesionales. Hoy nos acompañarán cinco expertos, quienes estarán compartiendo con nosotros sus ideas a través de unos diálogos cortos pero muy sustanciosos, que buscan sensibilizar a los empresarios gastronómicos sobre cómo deben prepararse para la adaptación de los negocios a esta nueva realidad. Comenzaremos entonces por los retos del mercado y el consumidor. Entender los escenarios económicos de recuperación que está enfrentando nuestro país será clave para comprender las perspectivas y los desafíos del sector Horeca. Para ello nos acompaña Alejandro Escobar Correa, creador de Sectorial.co, portal financiero, económico y empresarial. Alejandro, tienes la palabra. Muy buenos días, muchas gracias Carolina, muchas gracias por la invitación. En este espacio quiero entonces compartir con ustedes lo que son los retos del mercado y el consumidor. Para esto debemos partir de un entendimiento sobre cuál está siendo el impacto económico de la pandemia que está generando en los diferentes sectores de la economía colombiana. De ahí concentrarnos específicamente en lo que tiene que ver con Horeca. Y para eso, finalmente, poder analizar cómo está funcionando nuestro consumidor y de ahí cuáles son los retos que se nos avecinan y la posible escenario de recuperación. Partamos entonces por primero hacer un análisis breve de cuál está siendo el impacto de la pandemia. En este mapa que vemos en la presentación, pues nos está mostrando el impacto en muertes por millón de habitantes en las diferentes regiones del mundo. Entre el color más oscuro está, quiere decir que ahí hay un mayor impacto en mortalidad. El color entre más claro está, es un menor nivel de impacto. Y pues hemos visto en los diferentes medios pues que toda la región de las Américas y Latinoamérica está concentrando el mayor impacto en la región. Esto ha llevado a lo que se ha denominado incluso por el Fondo Monetario Internacional como la crisis del gran aislamiento, ¿sí? O el encierro masivo que ha tenido todo el mundo. Y de ahí, pues al tener ese encierro masivo, pues los consumidores no están pudiendo llevar su gasto a los diferentes sectores y las personas no están pudiendo generar trabajo y de ahí, pues desarrollo en los diferentes sectores económicos. Una referencia, la última crisis que tuvimos, que fue en el 2009, llevó a que el mundo presentara un crecimiento anual del 0.1%. Esta crisis posiblemente va a llevar a que el mundo decrezca una tasa del orden del 4, de entre el 4 y el 5%. Y hay unas grandes diferencias porque esa crisis del 2009 se concretó principalmente en mercados desarrollados en Estados Unidos y en Europa. Fue esa crisis hipotecaria y los tenedores de los bonos estaban en Estados Unidos y estaban en Europa. Entonces los recursos
se dirigieron a otras naciones, entre esas las emergentes, como nosotros, y de ahí no, países como Colombia y todos los países emergentes pudieron generar crecimiento y en el global del mundo se ve una expansión del 0.1. Cuando ya hablamos de un impacto a nivel global, como la crisis del coronavirus, esta crisis de aislamiento, todas las economías empiezan a retroceder en su generación de ingresos, entonces estamos hablando de un problema que se define un problema mainstream, es decir, que no se resuelve solo en los mercados financieros. Y si de ahí pensamos que la solución o el camino de mejora económica va a estar a partir de que se presente una vacuna, qué pena, debe verse, ¿no?, en mi imagen. Entonces, si pensamos que el camino de recuperación va a estar a partir de que se genere la llegada de una vacuna, vemos en este cuadro inferior cuáles son esas fases en las cuales están las diferentes vacunas. Pero vemos que esas fases básicamente parten de unos estudios preclínicos. Después de unos estudios preclínicos pasan a una fase 1, que se hacen estudios directamente en animales. Si los resultados son favorables, pasa a una fase 2, ahí tenemos 11 prospectos de vacuna. En esa fase 2 es donde se hacen testeos en pequeños grupos de personas, y de ahí dan resultados favorables, pasamos a una fase 3, donde ya son testeos mucho más masivos para entrar a una fase de aprobación. Actualmente solamente hay una vacuna aprobada, que es de un laboratorio que se llama CanSino, que es en China, pero tiene un uso limitado, es solamente aplicado a las fuerzas militares. Las vacunas que están más cerca a salir a fase de aprobación es la del Instituto de Oxford, que es desarrollado por AstraZeneca, y lo que es Moderna, que es el laboratorio estadounidense. Pero una vez entren en aprobación, se estima que pueden tardar la irrigación a nivel mundial entre 6 meses y 1 año. Entonces, pensar que la recuperación económica va a estar sujeta a que salga el desarrollo de una vacuna, pues tenemos un camino largo por recorrer. De ahí que las economías y los gobiernos tengan que convivir en medio de la enfermedad con los diferentes programas de reapertura. Si esto lo llevamos un poco a pensar en nuestro país, este es el crecimiento económico que ha tenido históricamente en nuestro país. Nosotros en 2019 generamos un crecimiento del 3,3%. No dice eso, es un crecimiento bajo, pero resulta que si lo comparamos a nivel mundial, nosotros éramos la economía en el puesto número 12 que más crecía en el mundo. Es decir, las economías que más crecían era un India, un China, un Taiwán a tasas del 6%. Nosotros en ese ranking estábamos posicionados en el puesto 12 y muy probablemente este año íbamos a tener una tasa de crecimiento del orden del 4%. Se genera este efecto COVID, nos hace tener todo el proceso de aislamiento, las economías no pudiendo generar su actividad productiva, y de ahí los diferentes centros de pensamiento pues estiman sus proyecciones para este año, desde el menos 8% hasta el menos 2,4%, estimando que hacia el próximo año se dé un rebote en la economía de poder crecer hacia un 4%. El efecto que genera esto marcadamente va a estar en el empleo, ¿sí? Y veíamos aquí la gráfica a nivel de desempleo, que en abril fue el 19,8%, en mayo fue el 21,4%, entonces nuestra tasa históricamente venía en orden del 10%, entonces ahí se ha generado un impacto relevante. La gran mayoría de sectores están destruyendo empleos. Aquí está todo el frente de restaurantes, que en destrucción de empleos es del 22%. Pero en mayo se empezó a dar una señal positiva, y es que pese a que la tasa de desempleo se incrementó, en abril se destruyeron del orden de 4,9 millones de puestos de trabajo. En mayo se recuperaron 780 mil puestos. Entonces empezaba a mostrarnos que estas reaperturas empezaban a mostrar alguna señal favorable en la economía, pero todavía con un camino importante por recorrer. Si esto vamos y lo llevamos a sectores, entonces esta gráfica, que es una matriz de impacto sectorial, básicamente se entiende en que los sectores más a la derecha estén, quiere decir que pesan mucho más en la economía. Entonces, por ejemplo, industria, actividades inmobiliarias, son sectores que pesan en nuestra economía del orden del 10% o niveles superiores del 10%.
Y el eje Y lo que nos significa es en este 2020 cuál va a ser el impacto económico que tendrán los sectores. Si es un impacto leve, quiere decir que va a haber crecimiento económico. Si es moderado, es que hay un crecimiento económico más limitado. Un escenario medio quiere decir que va a haber una estabilidad en los sectores. Alto es que hay decrecimiento entre el 1 y el 6%, y extremo quiere decir que los decrecimientos pueden estar del orden del 6 y del 25%. Los impactos del aislamiento pues están teniendo un mayor efecto en todos los segmentos que tienen que ser, que son B2C, es decir, que van directamente al consumidor, y ahí pues encontramos el canal Horeca como uno de los mayores afectados por esta situación, y de ahí los diferentes planes que se están implementando. ¿Qué estamos encontrando nosotros? Y quiero referirme primero a impactos para ya luego conversar un poco sobre cuáles van a ser las tendencias de recuperación. Y es que en impactos que hemos evidenciado o que se ha dado en los diferentes análisis de dinámica, es que si miramos los hogares, a mayo de este año, en el acumulado de enero a mayo, estamos hablando de un gasto de 58,4 billones de pesos. Ese fue el gasto de los hogares colombianos. Y ese gasto, si lo revisamos en el tema que tiene que ver con restaurantes, se lleva el 3%. En sus niveles de participación han venido disminuyendo con lo que se presentaba en periodos anteriores, producto del efecto que venimos hablando de aislamiento. Los hogares actualmente, ¿en dónde están llevando sus recursos? Lo vemos en la gráfica inferior, pues están los alimentos para el hogar, la canasta de alimentos en el hogar se ha incrementado, adicionalmente se han incrementado lo que son productos indulgentes como los chocolates, todo el tema que tiene que ver con salud y bienestar se ha incrementado una tasa del 12%, en vivienda se refiere básicamente a lo que tiene que ver con los gastos asociados a arrendamiento, educación, esos son los segmentos que crecen. Por otro lado, el gasto del hogar ha empezado a disminuir de manera importante en el entretenimiento. Entonces, tenemos los cines cerrados, entonces ahí no se presenta ese tipo de gasto. Las personas permanecen mucho más tiempo en el hogar, entonces pensar en cambiar su armario ya no se vuelve un gasto permanente, un gasto constante. Ahí hay una disminución del 44%. Las personas están aisladas en el hogar, entonces no hay servicios de transporte, no utilizan en mayor medida los servicios de transporte. Ahí vemos esa disminución del 50%. Y está también el efecto de electrodomésticos. Y en el segmento específicamente de restaurantes estamos hablando de una disminución del 65%. Y si vemos toda la cadena y pensamos también en el frente de los hoteles para hacer el análisis completo Horeca, reuniendo el canal hotelero, nuestros hoteles estaban teniendo en el 2019, si lo mirara uno mes a mes en un promedio, un nivel de ocupación del 58%. En la actualidad estamos en niveles de ocupación del 6,1%, explicadas más unas ocupaciones concentradas en lo que tiene que ver con personal de salud o personal de la construcción en diferentes zonas alejadas del país. De ahí todos los elementos que estamos viendo como efectos. Ahora bien, ¿qué le está pasando al consumidor? ¿Y cuál es este nuevo consumidor sobre el cual debemos estar trabajando y relacionando permanentemente? Es un consumidor que está aislado, ¿sí? Y muy posiblemente va a permanecer aislado, bien sea por políticas de sus empresas, por políticas gubernamentales o por iniciativa propia, ¿sí? Y se empieza a hablar de lo que se denomina el efecto cabaña, en personas que entonces nos aislamos y ya pensar en salir, así ya existan las liberaciones, todo el tema, ya no existan cuarentenas, el consumidor va a estar más temeroso de volver a salir. Y si lo llevamos esto un poco a empresas, aquí vemos empresas de diferentes sectores a nivel internacional que han pensado con sus empleados. Y la gran mayoría están diciendo vamos a extender el teletrabajo. Incluso algunas compañías han dicho vamos a mantener el teletrabajo de forma indefinida. Es nula nueva normalidad en la forma de trabajar y no vamos a tener ya nuestras oficinas físicas. De hecho, aquí hay diferentes comentarios de diferentes gerentes de multinacionales a nivel internacional donde ya anuncian que sus oficinas físicas las van a empezar a reducir. Algunos las van a empezar a cerrar y pensar, por ejemplo, en un sector financiero, en edificios llenos de personas trabajando a su interior, ya no va a ser una cosa de la actualidad y de la dinámica futura. Y tal vez el dato más contundente frente a esto es lo que está pasando en materia de teletrabajo. Si vemos esta gráfica superior, en nuestro país
venía presentándose un crecimiento relevante en el volumen de personas teletrabajando. Estamos por acá en 2016 en 95 mil personas, cerramos 2019 en 300 mil personas. Eso es una tasa de crecimiento promedio del 52%, pero solamente estamos hablando del 1,2% de la fuerza laboral trabajando. Para abril están 3 millones de personas teletrabajando, eso quiere decir que es el 12%. Si lo comparamos a nivel internacional, Estados Unidos, su nivel de teletrabajo era del 12%, hoy es del 35%. Esto que nos indica es que nuestro nuevo consumidor, pues es una persona que va a estar aislada, va a estar mucho más tiempo en su hogar, y ahí que su canasta de consumo cambie de cierta forma a tener más productos hacia el hogar. Entonces uno dice, bueno, y en el segmento de restaurantes, en el segmento de Horeca, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que va a pasar y hacia lo que debemos estar preparados es, ¿cómo voy a atender a ese consumidor que se mantiene mucho o permanecer mucho más tiempo en el hogar? Entonces, listo, se han dado los diferentes pivotes en los modelos de negocio de los restaurantes de activar mucho más los domicilios, pero resulta que los domicilios apenas son el 18% de los ingresos globales. Generar políticas como el take-out, entonces abro mi restaurante, pero no para la atención al público, sino que las personas vayan y retiren su pedido, pero en muchos casos no terminan siendo rentables por los costos fijos que se generan al interior del restaurante directamente en los temas asociados a arrendamiento. Hay unas tendencias relevantes que se están dando a nivel mundial y es que gran parte de los actores del segmento de restaurantes tienen una gran fortaleza y es que han generado una comunidad en el largo de su tiempo de trabajo y esa comunidad la empiezan a aprovechar a través del diferente relacionamiento. Pues un canal es las redes sociales, pero esa comunidad también aprovecharlas con el relacionamiento es ese consumidor iba a mi restaurante porque era un espacio agradable, era un espacio para compartir. Entonces, ¿cómo voy a adaptar mi restaurante para que siga siendo un espacio para compartir, para tener diferentes ideas al lado de una comida, pero que también le propicie tener seguridad? Eso va a generar que los espacios pues, vayan a ser menores en tamaño en los diferentes puntos y en las diferentes mesas en la atención a las personas. Y el otro segmento importante es que las personas, al estar aisladas y el restaurante haber generado esa comunidad relevante, pues lo que se va a decir es, listo, en tu hogar, pues voy a llevar mi producto, te voy a dar una atención como te generaba en mi sitio físico y adicionalmente es el producto principal que tú consumías en mi restaurante era este, ahora estamos sacando un producto específico para llevarlo al hogar. Son las principales tendencias que empiezan a marcarse a medida que se vaya dando paulatinamente esta recuperación y volver a tener la actividad completa en el segmento Horeca. Finalmente, compartirles que es muy probable que el punto más delicado a nivel económico ya lo pasamos y eso nos lo muestra un poco lo que está pasando en las bolsas a nivel internacional. Aquí vemos las gráficas de comportamientos de las principales bolsas en el mundo. Estas bolsas o estos países, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India y Reino Unido, representan el orden del 60% del movimiento económico del mundo. Y estas curvas lo que nos muestran es esos mercados cómo se están comportando. Y son unos mercados que cayeron de manera relevante cuando se dio todo el periodo de aislamiento estricto. Y a medida que se han empezado a dar las liberaciones de los periodos de cuarentena, pues empezamos a ver estas recuperaciones económicas. Esas recuperaciones no están incidiendo directamente al crecimiento económico de los países, pero sí nos están mostrando es que va a haber una expectativa en recuperación. Este año 2020 va a ser el efecto de mayor impacto negativo, por eso las tasas de crecimiento que veíamos anteriormente, pero esta tendencia nos empieza a mostrar la recuperación paulatina y tener los mejores efectos hacia el próximo año. Finalmente, compartirles algunos datos sobre Colombia. Digamos, nosotros todavía estamos en periodo de cuarentena, pero digamos que la cuarentena estricta pues, duró aproximadamente 67 días hasta el primero de junio. Ahí fue donde se reactivaron la gran mayoría de actividades, a excepción de muchos segmentos B2C donde está el segmento Horeca. Y cuando vemos los indicadores de Colombia, pues claro, el consumo está afectado, nos lo muestra la inflación. El Banco de la República ha reducido sus tasas buscando darle mayor inyección de liquidez al país, a los consumidores y a las empresas y menguar este efecto negativo.
Y paulatinamente se empiezan a dar tendencias de recuperación. Algo nos lo muestra nuestra bolsa con algo de recuperación. Todavía es muy tímido, pero a partir de las reaperturas nos lo está mostrando. Y lo otro es el consumo de energía. A medida que los sectores se van reabriendo, pues se empieza a dar el consumo del bien energético y esto nos va a mostrar la tendencia futuro. ¿Dónde vamos a ver la plena recuperación? Pues la plena recuperación la vamos a ver a medida que pues tengamos la vacuna, pero estamos hablando de que son periodos de un año, o logremos dar la estabilidad en las curvas de contagio. Estas gráficas que ustedes ven en la parte inferior es la estimación que hizo la Universidad de Singapur sobre cuándo se iban a dar la normalidad en las curvas de contagio. Estima que para el mundo va a ser en diciembre, en Estados Unidos en septiembre, en Alemania en agosto, en Chile en octubre. La estimación para Colombia es septiembre, lo que hace la universidad. Al final de septiembre, esa curva que se dice que se pueda estabilizar se va a dar en el periodo de septiembre. Cuando las curvas se estabilizan, el consumidor vuelve a recuperar la confianza. Sabe que la vacuna todavía no se va a dar, pero en el país donde vive, en la región donde está, no se están presentando mayores casos y los casos están controlados. Ahí se da un mayor nivel de confianza y se vuelve a dar un mayor nivel de reactivación económica. ¿Cuál va a ser el principal reto? Es que a medida que se den las reaperturas, pues nuestros niveles de contagio no se vayan a acelerar de tal forma que nuestro sistema no vaya a resistir y nos tengan que llamar a una segunda cuarentena, que ahí el efecto pues económico sería mucho, mucho mayor. Muchísimas gracias. Todas las dudas, todos los comentarios que tengan, nos lo pueden escribir a través de estos datos y estaremos muy atentos en resolver las diferentes inquietudes que se presenten. Agradecemos a Alejandro por su intervención. En Alimentec, el reto Horeca, queremos interactuar con ustedes. Por eso les invitamos a participar en los diferentes sondeos que vamos a proponerles al término de cada una de las intervenciones. Vamos a ir mostrándoles los resultados y de esta manera esperamos tomarle el pulso al sector y conocer las opiniones de todos. A continuación, vamos con el primer sondeo. Lo voy a publicar. La pregunta es: el panorama del mercado, de acuerdo a lo que acabamos de ver en la intervención de Alejandro, para los próximos meses, ¿qué les genera? A, positivismo; B, negativismo; o C, me es indiferente. Tenemos un minuto para responder. La idea es que podamos todos participar. Y en contados segundos les voy a contar los resultados que tenemos. Les recuerdo que si quieren compartir en sus redes sociales todos estos insights y todas estas claves que hemos estado compartiendo a lo largo de esta jornada, pueden hacerlo con el hashtag RetoHoreca. Recuerden que nos encuentran en Instagram como @buengustoco, @ferialimentec y @corferias. Estamos a 9 segundos de conocer los resultados. 6, 5... Y bueno, acá los tenemos. Para 107 de las personas que están conectadas, es decir, el 42% es un panorama positivo, para el 19% un panorama negativo. A algunas personas les es indiferente el panorama y otras tantas no respondieron. Ahí vamos tomándole poco a poco el pulso al sector. Gracias por sus respuestas. Vamos ahora con la segunda pista para el sorteo que les anuncié. Vamos a realizar al final de esta jornada a través del Instagram de Revista Buen Gusto. Recuerden que es indispensable para participar seguir las cuentas de @ferialimentec, @corferias y @buengustoco, ya que si resultan ganadores del sorteo,
pues vamos a tener que verificar que este seguimiento lo estén realizando. ¿Están listos? Aquí va la segunda pista. Organizada por Coelmese en alianza con Corferias, Alimentec es la plataforma B2B más importante en la región andina, el Caribe y Latinoamérica. Coelmese en Alemania tiene más de 100 años de experiencia en organización ferial y es dueña de Anuga, la feria más importante de la industria de alimentos en el mundo. Seguimos con este reto Horeca, espero que esté siendo de mucho provecho para todos ustedes. La crisis del COVID-19 evidenció la necesidad de generar cambios disruptivos pero prácticos en la industria gastronómica, apalancándose en el entorno digital y las nuevas tecnologías. A continuación, nos acompañará Fernando Casas, consultor gastronómico, quien nos hablará acerca del reto de la reactivación y la transformación digital. ¿Qué tendrá para decirnos? Veamos. Hola, buenos días a todos. Hola, Carolina. Hola a todos los panelistas. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues tenemos poco tiempo, así que comencemos. Mi tarea para el día de hoy pues ha sido hablar acerca de todo lo que estamos viviendo en este momento dentro del sector y en general en el mundo y cómo esto nos ha llevado a una transformación en el tema digital con todas las cosas que estamos viviendo. Entonces, este fue un meme que se empezó a rotar mucho al comienzo de la cuarentena y fue algo que pues es real y es la pregunta es ¿quién aceleró la transformación digital en tu empresa? A, el equipo de TI, B, el CEO, C, el CTO, D, el coronavirus y E, el equipo ágil. Claramente la respuesta es el coronavirus y el coronavirus fue el que realmente nos llevó a obligó a las compañías y a la vida del día a día a cambiar su forma de hacer las cosas y transformarse digitalmente. Si no lo vivimos en nuestras empresas o en nuestros sectores, lo vimos en nuestros hijos, con el colegio, en nuestros esposas, esposos, compañeros, amigos que tuvieron que mudar para poder continuar las operaciones y transformarse digitalmente, empezar a trabajar de forma colaborativa y hacer infinidad de otras cosas. Entonces, ¿qué es la transformación digital? La transformación digital es el uso de la tecnología para mejorar el desempeño y el alcance de las empresas. Y aquí algunos datos. Aquí algunos datos vamos a ir puntualmente al sector de restaurantes y es 90% de los clientes investigan un restaurante por internet antes de visitarlo. 86% de los millennials prueban un nuevo restaurante después de haber visto contenido online. 5% del contenido de incremento de los clientes puede ser hasta 5% de incremento en la retención de los clientes puede generar hasta un 25% de ganancias adicionales para el negocio. 43% de los pequeños negocios llevan su inventario manualmente o no lo hacen. Entonces, yo soy una persona que toda la vida ha trabajado pues, en diferentes ámbitos del negocio, pero que su base siempre ha sido el mercadeo. Entonces, por eso quiero hacer este análisis de la transformación a través de las 7 dimensiones o las 7 P's del mercadeo, que antes eran 4, ahora se habla de 7, de 9, de 6, bueno, han cambiado varias cosas, pero me gusta mucho esta forma de analizar y estas las 7 P's del mercadeo. Estas 7 dimensiones son producto, precio, plaza, promoción, personas, presencia y procesos. Y esas 3 dimensiones, aquí he agrupado 3 dimensiones y vamos a hablar rápidamente acerca de ellas. Entonces, la primera es producto. Y producto, lo que debes tener obviamente claro es el conocimiento de tu product mix, las recetas, la estandarización de esas recetas y los empaques. Otro es el precio. El precio se construye a través de factores internos y externos, a través de factores internos y externos, como beneficios esperados y externos, como la demanda que tienen. El control de costos, el control de inventarios y el benchmark son importantes en este caso para poder tener un correcto control de esos costos. Entonces, y los procesos, claramente debemos tener claro que nuestros procesos deben estar enfocados hacia el tema de producción, inventarios y de servicio. De servicio a través de la toma de pedidos en el del menú, online, presencial, telefónico, entrega y toma de PQRFs. Entonces,
¿Cómo podemos controlar de forma digital o qué nos puede ayudar de forma digital para mejorar nuestros procesos y cubrir estas tres dimensiones de las 7 Ps? Debemos escoger un sistema POS. El sistema POS nos debe permitir integrarnos a los CRM, al CRM, a plataformas de CRM de manejo de clientes, a agregadores. Agregadores son Uber Eats, Rappi, etcétera. A aplicaciones de marketing y a las apps, ya sean propias o externas, en donde estemos o tengamos presencia. Otra son los informes y los datos en tiempo real. Para poder tener un buen control de inventarios y para poder tener un buen control del día a día de nuestro negocio, pues esos informes y esos datos deben producirse para poder tomar decisiones a tiempo. El otro tema es facilitar pedidos y reservas en línea. Como lo decía Alejandro hace un momento, el mundo ha cambiado y está cambiando, y las trade zones están cambiando. Eso quiere decir que la gente va a necesitar, va a exigir mayor conveniencia porque va a estar cerca a su casa y va a buscar tener su vida cerca a su casa sin salir o recibir porque estará trabajando en casa. Entonces, debe facilitarse esos pedidos o reservar en línea para no perder tiempo y no hacer filas. El siguiente es seguimiento de inventarios y desempeño del personal. Otro tema que es importante es que puedas seguir tus inventarios y controlar tus costos y obviamente seguir y mantener tener claro cuál es el desempeño de tu personal. También debemos procesar diferentes medios de pago. ¿Por qué? Porque lo que nos está exigiendo esto que está pasando y además al acelerar este desarrollo tecnológico, pues los medios de pago han cambiado. La gente está buscando poder pagar sin contacto, pero además utilizar medios que se han disparado como PayU, como Mercado Pago, como Apple Pay, como bueno, diferentes que diferentes los chips y todo esto que no necesitan contacto para poder hacer pagos o pagos online. Obviamente llevar contabilidad de registros, coordinar y agilizar pedidos entre el personal y las áreas de cocina. Estos ya son temas de operación y facturación electrónica. Que es claramente el papel tenderá a desaparecer en muchos casos, entonces la facturación electrónica será importante. Y obviamente gestionar mesas y pedidos. Y cuando hablo de gestionar mesas y pedidos, pues obviamente hablamos de que en algún momento la gente regresará a la calle y entrará a los restaurantes, pero ya no podremos, por lo menos por un buen tiempo, tener restaurantes llenos y eso implicará que debemos conservar distancias y eso implica que debemos poder gestionar muy bien las mesas para que no se llenen los espacios y poder tener los tiempos correctos y que no se traslapen las visitas. En cuanto a la plaza, pues obviamente ahora aparecen dos vertientes y es la plaza física, el lugar y la plaza virtual. Pues ya nuestra presencia no está solo de forma física, sino virtual. Entonces, como les dije anteriormente, cambiarán las trade zones. Ya las grandes oficinas se han dado cuenta que no necesitan grandes espacios para tener a sus empleados y que pueden estar en home office. Eso quiere decir que ya no habrá tanta gente en esas grandes trade areas de oficinas y eso implicará que no necesitaremos espacios tan grandes para atenderlos. La conveniencia tomará un papel muy relevante y el pick-up y el take-out serán pues muy importantes para la gente porque ya no entrarán al espacio, sino pasarán a recoger. Y obviamente los dark kitchens, que es este fenómeno de cocinas que ha aparecido, que son simplemente cocinas ocultas en edificios acondicionados, en donde básicamente son plug and play y las personas entran, las marcas entran, preparan sus alimentos y son entregados o por sus propios domiciliarios o a través de agregadores. Y de forma virtual, pues obviamente los agregadores, que deberemos aparecer con ellos y tener muy buenas negociaciones, tener apps propias que realmente generen valor para el cliente y websites en donde el cliente pueda hacer órdenes y conocer nuestros productos. Aquí hay un caso, además, tuve la oportunidad de trabajar con Starbucks un par de años y de introducir la marca aquí a Colombia, y Starbucks ya estaba trabajando en este tipo de cosas incluso antes del coronavirus. Entonces, él desarrolló Pickup Stores. Esta es la primer Pickup Store que se abrió el año pasado en Nueva York. Y es una tienda en donde la gente únicamente pasa a recoger su pedido. Ya abrieron la segunda de este año, antes del coronavirus y antes de la crisis del COVID, y tú haces tu orden online,
A través de la aplicación, pides, escoges el producto, haces el pago y únicamente pasas y lo recoges. On the go son las tiendas que el 80% de las ventas en Estados Unidos de Starbucks son hechas on the go. O sea, la gente no va a sentarse a trabajar en la tienda o a pasar un rato, sino únicamente pasan y recogen su pedido. Entonces, esto implica que las tiendas empezarán a moverse hacia este servicio. El curbside pickup, que es algo así como recoger en el andén, en la puerta, pues, y es exactamente lo mismo. Entonces, las tiendas migrarán a este tipo de servicios para que la gente pueda de alguna forma pasar y recoger por una ventanilla. Y obviamente los drive-thru stores, las tiendas drive-thru, que son tiendas que tienen todo un, que necesitan espacios y que es muy difícil tener aquí debido a la infraestructura de nuestras ciudades, pero que algunas marcas los tienen, que son drive-thru, donde tú vas en el vehículo y recoges tu producto. Entonces, obviamente los dark kitchens, aquí es importante tener en cuenta, y aquí algunas recomendaciones si van a entrar en el negocio de dark kitchens o algunos insights, es claramente la inversión inicial es supremamente baja, porque muchas ofrecen equipos ya para que puedas simplemente entrar a la cocina y empezar a producir, pero sí necesitas una inversión más alta en publicidad. Otro tema es los gastos mensuales fijos y la reducción del riesgo. Esto les permite a ustedes, pues claramente, expandirse muy rápido, encontrar espacios ya acondicionados y abrir, iniciar operaciones únicamente teniendo personal capacitado, pero con gastos mensuales fijos, pues pagas un gasto fijo por los servicios públicos, entonces estás reduciendo el riesgo de equivocarte. Pero además los empleados cambiarán de roles, ¿no? Porque antes tenías 10 meseros, ahora necesitarás seguramente, si vas a tener operación propia, 10 domiciliarios. Eso es si vas a tener operación propia. Si no vas a tener operación propia, pues seguramente nada más tendrás que trasladar eso en tu modelo de negocio a la comisión de esos agregadores. También, pues obviamente, foco en el producto y en la producción. Tendrás que diseñar flujos operativos que te permitan ser supremamente eficiente y en el producto, y para esto es conveniente tener tecnología que te permita definir muy bien cuáles todos estos procesos. La gran ventaja de los dark kitchens es que se terminan convirtiendo en hubs para agregadores. Entonces, en un mismo dark kitchen tienes acceso a varios agregadores y están conectadas las plataformas para que entren automáticamente los pedidos de cada uno de esos agregadores delivery y puedas tomar los pedidos y aprovechar ese servicio. Y obviamente, pues lo que te digo, asegurarse que esas dark kitchen tengan conectividad con todos esos agregadores, obviamente con tu web y con las apps propias que estén prestando ese servicio. La otra dimensión, pues, es la promoción. La promoción, estamos hablando de publicidad, y es cómo está cambiando la publicidad. Yo recuerdo cuando yo empecé en el mundo de restaurantes hace muchos años con Archie's aquí en Colombia y con Domino's Pizza después. La principal herramienta, una de las principales herramientas eran los volantes, y un volante, pues entregaba el volante. Hoy día la gente no te va a recibir fácilmente un volante. Entonces, hoy día la gente está hiperconectada y eso implica que debemos encontrar nuevas formas de conectarnos con ellos. Los influencers, las personas, esas personas que no necesariamente son muy famosas, pero que sí influencian o que no son nada famosas, puede ser el joven, la mujer que se viste bien y pues, genera contenido porque tiene miles de seguidores y que la escuchan. Entonces, ese tipo de herramientas nos puede funcionar muy bien para generar tráfico a nuestros restaurantes o a nuestros negocios, pero además para generarnos pedidos, ¿no? Obviamente, administrar muy bien las bases de datos de clientes, que esto es algo que hemos encontrado mucho en nuestros clientes, y es que en nuestro sector no guardamos información de nuestros clientes, no tenemos información de quién nos visitaba, si era cliente, si era frecuente, qué tipos de productos consumían. Entonces, los que tengan esta información, maravilloso, y la pueden aprovechar, si tienen teléfonos, si pueden enviar mensajes de WhatsApp, si tienen correos electrónicos, si la supieron aprovechar, seguramente han logrado mantener ese vínculo con ese cliente durante el tiempo. Las redes sociales, claramente, la presencia en redes sociales y los ads. Para tener en cuenta, obviamente, desarrollar una página web que preferiblemente permita hacer pedidos online, SEO y SEM,
para poder tener presencia de digital en los, en los motores de búsqueda. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que eso nos permitirá hacer remarketing, y remarketing es eso, eso que puedes perseguir al cliente. No sé si usted, me imagino que a todos nos ha pasado que entramos a una página y después en todas partes nos empieza a aparecer publicidad de esa página en diferentes páginas. Entonces, el remarketing nos podría llegar a permitir. Yo recuerdo cuando llegué a Domino's, había la gente de internacional nos decía que para antes de hacer un pedido, un cliente debe recibir, debe tener por lo menos 5 veces contacto con la marca. En ese momento decía haber recibido 5 volantes. Cinco, estamos hablando de 15 años atrás. 5 volantes. Esos 5 volantes después se volvieron contactos, y después hoy día pues son impactos, impactos de la marca. Entonces, al poder hacer remarketing, seguramente vas a poder disminuir el tiempo de esos impactos para poder lograr un pedido mucho más rápido. Los mobile ads, que son también esas publicidades que nos aparecen en el celular cuando entramos a páginas y esto, que además nos permite segmentar por ubicación. Hay cosas increíbles. Recuerdo que en Starbucks hicimos alguna vez, por ejemplo, de acuerdo al clima, podías, como tu celular conoce el clima, podías ofrecer o una bebida caliente o una bebida fría, y hacer que la persona a través de Google Maps le dijera: estás a 500 metros de la tienda, ir a la tienda, y podías caminar y te mostraba la ruta hacia la tienda de Starbucks. Instagram y Facebook Ads, pues claramente si tienes presencia en redes sociales, debes publicitarlo para que la gente te siga y generar contenido para que tomen la decisión de comprarte. Y obviamente lo que está pasando con WhatsApp, y usar WhatsApp Business para poder para que tu cliente te pueda contactar y pueda hacer preguntas y puedas atender su servicio. En la siguiente dimensión son personas. Entonces, en personas, la tecnología nos está permitiendo involucrarnos en la selección de personal, el entrenamiento, las certificaciones y la motivación. Y hoy día en Colombia existen diferentes compañías que te permiten hacer esto. Hoy hay compañías como Talentu que te ayudan a hacer la selección de personal con inteligencia artificial para predecir el desempeño futuro de los candidatos que tienes. Es una cosa súper avanzada que además es relativa, bueno, es bastante, bastante asequible. El entrenamiento online, que ahora con toda la situación que estamos viviendo, obviamente debemos mantener distancias, debemos evitar el contacto con la gente o de mantener 10 personas capacitándose para abrir un restaurante en el mismo espacio. Pues con entrenamiento online puedes desarrollar tu contenido y que las personas incluso se capaciten antes de contratarlas. Entonces, esto nos permitirá decir: oye, ven, puedes tomar esta capacitación online y puedes, cuando estés certificado, entonces hacemos esto, ya llegas con el 80% avanzado, el 70%, y seguramente habrán algunas prácticas en el sitio, pero podrás avanzar en muchas cosas con temas de entrenamiento online, certificaciones en BPMs y en manejo de alimentos. Hoy existen, Workbiz tiene este servicio, es una compañía colombiana que es supremamente asequible y te certifican para manipulación de alimentos online. Entonces, haces ese curso, puedes mostrarlo a las entes regulatorias y puedes cumplir con ese requisito sin necesidad de desplazar a tus empleados. Motivación, pues obviamente el tema de el uso de la gamificación para motivar a la gente y mover a la gente en la búsqueda de resultados. Y la sexta es la presencia. Y la presencia hoy día, pues como les dije, ya no es solo la presencia física, sino en redes sociales y virtual. Entonces, el uso de la web, el uso de redes sociales, el uso de aplicaciones y puntos de venta. Entonces, aquí les quiero mostrar, les quiero compartir un ejemplo de una aplicación que me gusta mucho, que es la aplicación de Chipotle. Chipotle en Estados Unidos desarrolló una aplicación en donde tú entras, escoges, como pueden ver acá, al comienzo, si va a ser pick-up o sea, de recoger o domicilio, escoges el punto de acuerdo a tu ubicación más cercano, desarrollas o preparas tu receta, tu burrito, puedes decir burrito, si es ensalada, etcétera, y lo armas, dices a qué horas lo vas a recoger, te da el valor, lo pagas a través de diferentes medios de pago, aquí está el ejemplo Apple Pay y Visa, o puedes agregar otras aplicaciones, haces el pago, y dices, bueno, ¿y cómo lo entregas en la tienda? Pues esta gente hizo algo increíble y es
Tienen un estante en donde dejan los pedidos, tú vas y recoges el pedido. Obviamente, nosotros en Latinoamérica seguramente tendremos que adaptar este tipo de soluciones, pero al final lo que vengo a traerles son ideas para los que no las conozcan o a dejar esa espinita, a sembrar esa semilla para que buscar nuevos caminos. Esta, si creen que solo es en Estados Unidos, esta es la aplicación de Domino's aquí en Colombia. Y la aplicación, pues, ¿qué nos muestra? Puedes escoger si es entrega a domicilio, ves tus órdenes anteriores. Esta es mi cuenta de Domino's, ve mis últimos pedidos, puedo hacer un easy order y es guardar lo que generalmente pido para hacer el pedido. Están las promociones, puedo ir y decir que la voy a recoger en tienda o a domicilio. Entonces, en este caso, selecciono recoger en tienda, escojo la tienda donde la recogeré, que es la que tengo más cerca de acuerdo a mi ubicación o la que yo prefiera. Escojo la tienda y me dice que tengo 13 minutos tiempo de entrega estimado después de que haga el pedido. Entonces, esto me permite a mí tomar decisiones de pedido hacer esto. Y además de eso, tiene el Pizza Tracker, que es me permite ver el estado de mi pedido y cómo va ello. Para no ir tampoco más lejos, pues vemos lo que está haciendo, cómo se tuvo que transformar un Cine Colombia que está vendiendo sus productos de alimentos a través de páginas web. Esto es una aplicación además desarrollada por MarketMix, que es una empresa que no solo presta el servicio tiene domiciliarios y entrega domiciliarios, sino que les desarrolló el website y les desarrolló todo el sistema de entrega de domiciliarios y les desarrolló, y también tiene una línea telefónica que atienden ellos, que tienen call center y toman los pedidos. O la del Corral, que sabemos que eran compañías que no tenían domicilios y que hoy desarrollaron sus propios servicios de domicilio fuera de agregadores para poder entregar pedidos. Entonces, ya para terminar, quedarán esas preguntas y perdónenme por el tiempo, me encantaría extenderme más y poderlos dar más ideas y más insights. Al final, lo que quiero es dejarles a ustedes todo esto, algunas ideas. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para digitalizar mi restaurante? Tenga en cuenta a sus empleados. Lo más importante no es la tecnología, sino la adopción de la misma. Muchas veces nos concentramos en desarrollar o implementar soluciones supremamente complejas que reciben o son rechazadas por nuestros empleados y que nunca logran tener éxito. No espere más, el mundo ya cambió y nada volverá a ser como antes. Implementar tecnología no implica grandes inversiones. Existen aplicaciones y software asequible, además que es financiado y patrocinado por suscripciones mensuales, que lo patrocinan marcas. Hay muchas personas metiéndose en esto, entonces no necesita grandes inversiones para poder estar e implementar tecnología en su restaurante. Reevalúe su modelo de negocio. La estructura actual no necesariamente es la que necesita para operar nuevamente. ¿Por qué? Porque es que, como les dije, los meseros ya no van a ser meseros o tal vez ya no los vaya a necesitar. Tal vez tal vez no, sus espacios no van a tener que ser tan grandes porque no necesitará espacios tan grandes. Las trade areas ya no serán las mismas trade areas, entonces ya de pronto sea más rentable tener una cocina oculta en Chapinero, en el caso de Bogotá, que un comedor de 500 metros cuadrados en la zona G. ¿Por qué? Porque la gente está trabajando viviendo en Chapinero y no yendo a una oficina en la zona G. Entonces, revalúe ese modelo de negocio, revalúe los costos de su negocio, porque esos costos van a cambiar y deberían estar adaptados. Si el poder adquisitivo del cliente está cambiando, eso quiere decir que estará buscando nuevos productos que sean más asequibles y esperará no tener gastos tan altos estando en casa. Las innovaciones pueden ser creadas por usted mismo. La tecnología no es necesariamente la solución, sino simplemente una herramienta para dar esa solución. No existe una tecnología infalible o específica. Cada negocio tiene sus particularidades. Asesórese. Lo que le sirvió a su vecino no necesariamente le servirá a usted. Cada producto, cada marca, cada servicio tienen características particulares y no se acomodan las mismas soluciones para todos. Y reevalúe sus protocolos de pedidos. Puede utilizar kioscos de pedido, menús digitales en los celulares de los clientes a través de códigos QR. Existen mil formas nuevas para hacer esto, ¿sí? También debe ofrecer formas de pago sin contacto. Esto es indispensable
indispensable porque la gente evitará utilizar el efectivo cada vez más y ya ni siquiera por la crisis de salud pública que estamos viviendo, sino realmente porque el mundo cambió, ¿sí? Y la gente tendrá su dinero y se bancarizará mucho más y utilizará, lo hará de forma digital. Elimine tiempos de espera a través de reservas y listas de espera. No queremos ver o la gente no quiere estar en una fila en la calle esperando para entrar a un restaurante. Entonces debe administrar muy bien esto y poder que la gente pueda hacer sus pedidos y pueda hacer sus reservar sus mesas a través de una aplicación, de un website, de un lo que sea que le permita saber que tiene que llegar a tal hora o que está a punto de llegar y que ya puede acercarse al restaurante para tener su mesa. Y finalmente conecte con sus clientes, genere contenido e información. Eso le permitirá tener siempre vigente, estar siempre vigente en su mente y poder pues estar en contacto con ellos. Les agradezco mucho su espacio. El que me quiera contactar puede contactarme a través de LinkedIn. Les voy a poner el link de mi perfil de LinkedIn para que se conecten conmigo o pueden escribirme a mi correo electrónico. Gracias. Gracias, Fernando, por tu intervención. Continuamos con este recto Oreca y ahora tenemos un nuevo video ver al lado derecho de sus pantallas. La pregunta es, ¿está su negocio preparado para la transformación digital? A, sí, no, es la segunda respuesta. C, estamos en eso. Agradecemos sus respuestas. Vamos a dejarla abierta algunos segundos para que puedan responder. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram particularmente, nos encontramos como @ferialimentec, @corferias y @buengusto.co. Si quieren compartir información o aprendizajes, apreciaciones acerca de lo que acá estamos compartiendo con ustedes, recuerden que el hashtag es #RetoOreca. Vamos a segundos de conocer los resultados. No sé si ahí los pueden ver. Tenemos un 12% de los participantes que nos dicen que sí, están preparados para la transformación digital. El 9% no está preparado y un 42% se encuentra en esas implementaciones necesarias para afrontar esta nueva realidad. Muchas gracias por su participación. Les recuerdo que al final de esta jornada vamos a hacer un sorteo a través de la cuenta de Instagram de Revista Buen Gusto, @buengusto.co. Y por eso vamos a estarles dando unas pistas a lo largo de este reto Oreca. Precisamente para que puedan responder al sorteo que vamos a publicar justo al cierre de esta jornada. La tercera pista es la siguiente. Alimentec convoca empresas y profesionales en las industrias de alimentos y bebidas, así como de la hostelería en 9 sectores. Delicatessen, cárnicos, lácteos y huevos, panadería y pastelería, fríos, congelados y frescos, dulces, snacks y confitería, frutas, vegetales y orgánicos, bebida, hotelería, restaurantes y servicios de alimentación. A continuación, nos acompaña una invitada desde España para hablarnos acerca de las cartas digitales y sus posibilidades para el restaurador en la época post-COVID. Damos la bienvenida a Patricia Huerto de Haz tu Carta Digital. Hola, buenas tardes.
Gracias, muchas gracias, Carolina. Bueno, pues agradecer también bueno, a Fernando sus 20 minutos de exposición, porque creo que ha abierto el camino para mis 10 minutos de charla, y sobre todo porque va bastante alineado con los últimos minutos de su exposición, en el que hablaba de la tecnología, de la facilitación de la tecnología y dar ese pasito más dentro de lo que es el sector de la restauración para ir a la transformación digital. Bueno, mi nombre es Patricia Puerto y, bueno, como bien ha dicho Carolina, estoy con vosotros desde España. Agradeceros mucho la colaboración y la participación en este foro. Yo soy la fundadora de Haz tu Carta Digital, que ahora explicaré en lo que consiste el proyecto. Y me gustaría también contaros el para qué sirve y cómo lo están utilizando algunos de nuestros clientes, y el por qué lo están utilizando y el cómo han conseguido pues, bueno, ciertos elementos de éxito, tanto para negocio como para marketing, con una implementación muy sencilla, que es la carta digital. Pues Haz tu Carta Digital es un proyecto que surge de esta crisis post-COVID 19 y que está afectando pues duramente a diferentes sectores, entre los que se encuentran pues tanto la hostelería como la restauración. Yo por suerte tengo la suerte de tener muy cercano el sector de la restauración, porque tanto mi familia como mi familia política nos dedicamos a negocios de la restauración. Mis padres tienen diferentes negocios de cafeterías y restaurantes. Y la familia de mi marido también. Por lo tanto, conocemos muy de cerca cómo es el sector y hemos estado muy cerca de ellos, y es lo que nos ha permitido pues, construir este proyecto de cartas digitales. Pues nuestro planteamiento deriva de que en esta crisis, este post-COVID, esta nueva normalidad en la que hemos llegado a través del post-COVID-19, pues nos ha traído nuevos hábitos y nos ha traído nuevos cambios que han venido para quedarse. Pues entre ellos, pues el uso de mascarillas, el uso de geles hidroalcohólicos y las recomendaciones higiénico-sanitarias que nos llegan desde diferentes instituciones para evitar pues, el contacto y tener un contacto cero con diferentes elementos que pueden ser un foco de contagio. Entre ellos, pues para el sector de la restauración, las cartas de restaurantes, tanto en su formato en papel, en formato plastificado o formato en cartón. Aquí en España se está teniendo muy, muy alerta este tipo de elementos, puesto que desde las instituciones, desde las asociaciones de hostelería, nos están diciendo que puede ser un problema, un foco de contagio, además que no se garantiza la higiene 100% de paso entre las diferentes manos que lo están utilizando. Pues en esta situación, dándole vueltas a lo que es esta cuestión y a la vuelta a la nueva normalidad, surge esta idea, que ya también podemos encontrar otros muchos servicios. Pero bueno, nosotros nos diferenciamos por diferentes puntos, en el que no solamente queremos ofrecer el servicio de la carta digital, sino que queríamos dar un pasito más con nuestro proyecto. De tal manera que la carta digital no solo sirva como un elemento higiénico-sanitario para prevenir el contacto, sino que sea la palanca o el potenciador para poder acceder a lo que es el entorno del marketing digital a los restauradores. De una forma fácil, muy sencilla, hacer de la tecnología lo que decía antes Fernando, no hacer de la tecnología una barrera, sino que la barrera sea una ayuda para nosotros, y por otra parte, económica, que no tengamos que el sector, además, que está muy afectado por la crisis, no tenga que hacer un desembolso económico grande para poder acceder a nuevos elementos o nuevos elementos de tecnología o de generación de marketing digital para poder acceder a ello. Entonces lo que diseñamos es un configurador. Hemos diseñado una tecnología muy sencilla de utilizar. Luego os enseñaré también, si tengo tiempo, porque sé que tengo 10 minutos, voy a intentar acortar lo máximo posible, a través de la cual no solo dispondríamos nuestra carta digital accesible a través de un código QR, sino que también hemos empezado a construir una plataforma que nos permita implementar diferentes funcionalidades que ayuden
al sector de restaurantes, el sector de hostelería, a ampliar su negocio, a conseguir mayor volumen de negocio y además servir como una plataforma de marketing y de conocimiento del cliente. Algo muy importante, sobre todo en los tiempos que corren. En el punto de vista de la consecución de negocio, lo que son nuestras cartas digitales permiten que cuando el cliente está en el restaurante pueda acceder a través del código QR o una sencilla URL, que además también podemos compartir, que el cliente también pueda implementar ciertas, el cliente del restaurante pueda implementar ciertas funcionalidades como, por ejemplo, el mesero virtual, que ha comentado antes Fernando, además de una manera muy sencilla, el pedido a domicilio y las reservas de restauración. Todo con un simple, desde lo que es el acceso del configurador, que el restaurante tiene acceso porque es una plataforma que es 100% autogestionable, a partir de lo que es este configurador, simplemente arrastrando un elemento de una forma muy sencilla, podemos tener todas estas funcionalidades a nuestra disposición. Por lo tanto, aquellos restaurantes que todavía no pueden recibir a gente dentro de sus restaurantes, pero quiere continuar con su negocio, puesto que es una necesidad, lo que puede hacer es ofrecer la posibilidad de entrega a domicilio o recogida en lo que es el establecimiento. Entre las herramientas de marketing también lo que nos encontramos es que podemos desde nuestra carta digital no solo mostrar nuestro menú diario o mostrar nuestros platillos, sino que también ofrecer, mientras el cliente está en nuestro restaurante, ofrecerle promociones puntuales. Por ejemplo, el plato del día o solo durante el día de hoy puedes tener a tu disposición el plato X a este precio o déjenos sus datos si quiere usted conseguir un 10% más en su próxima visita. Pues ciertos elementos que hasta ahora en el físico era muy difícil de conseguir, pero a través de lo que es el entorno digital, lo que nos permite sobre todo es recoger datos de forma muy sencilla, tener información del cliente de forma muy sencilla y poder explotarla de una manera muy ágil también. Que es lo que nosotros le llamamos el conocimiento del cliente. Por a través de nuestras cartas también puedes conocer qué es lo que el cliente está buscando y está demandando. Trabajamos, lo que os decía, es una plataforma, nosotros hemos creado una plataforma que va evolucionando, está en evolución continua. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca del cliente. Hemos puesto al cliente en nuestro centro, al cliente en nuestro centro, más que nada para escucharle y conocer qué detalles son los que busca conocer y los que quiere implementar dentro de lo que es la plataforma. Nosotros nos encargamos, para que también vosotros sepáis, nosotros nos encargamos al 100% el servicio. Es un pago único, o sea, lo que hemos querido también aportar al sector es olvídate de tener cuotas mensuales, cuotas anuales que ahogan, sino que lo que hemos querido es aplicar lo que es el pago único, como cuando vamos a una imprenta a solicitar nuestro menú en formato físico. Paga, el cliente paga una vez, nosotros damos acceso a lo que es la plataforma y él mismo se lo puede autogestionar. Os voy a enseñar un poquito para que veáis lo que es la plataforma que nosotros hemos construido, para que veáis la forma tan sencilla que tiene de trabajar. Aquí lo veis y todos los elementos, como podéis ver, aquí los clasificaríamos en función de categorías, por ejemplo, tapas y los diferentes productos, y es tan sencillo agregar un nuevo producto como esto. Se guarda. Y aquí podemos ver cómo está implementado. Como veis, es un sistema muy sencillo. Funciona a través de arrastrar ciertos elementos. Está disponible también para aquellos usuarios y aquellos clientes que necesiten tener diferentes idiomas. Se clasifica por categorías. Permite la posibilidad de incluir fotografías también dentro de cada uno de lo que son los productos. Ahora os enseñaré algún ejemplo más, como por ejemplo, Restaurante Villa del Mar.
es 100% personificable, personalizable a lo que es la imagen de marca. Podemos agregar información de los diferentes platos y aquí lo que os decía, el tema de la posibilidad de hacer pedidos a través de la propia carta, de una manera muy sencilla. Escogemos las cantidades que nosotros queremos. Y simplemente elegimos aquí dónde queremos, si queremos que nos lo traigan a casa, la hora a la que queremos que nos lo traigan y nuestra información. Tenemos, como os decía, hay diferentes casos de éxito que están utilizándolo ya aquí en España y que están explotándola pues en diferentes sentidos, tanto en el de generación de negocio como el de generación de marketing y el acercamiento a lo que es el cliente. Os voy a enseñar un caso además muy concreto, que es Cervecería 2 Más. Cervecería 2 Más empezó, nos contrató con una carta pues muy, muy escueta. Simplemente nos envió una carta muy sencilla para que nosotros la transcribiésemos de apenas 30 productos. Y cuando nosotros ya le entregamos la carta, él poco a poco ha ido trabajando esta carta y ha ido implementando tanto imágenes, se ha dedicado a incluir imágenes, nuevas categorías, como veis. Ha incluido el pedido también y ha incluido también lo que es la parte de promociones. Aquí para que veáis, os voy a enseñar también cómo funciona lo que es el módulo de promoción. Cuando accedemos a la carta, aquí lo que vemos es esta promoción. En este caso es el plato del día, hoy ensalada César, por solo 5,90 euros. Cuando nuestro cliente accede a nuestra carta digital, lo primero que ve es esta promoción. Aquí podemos presentar incluso hasta 4 promociones diferentes. Ya os digo, nuestro servicio está teniendo pues muy buena acogida dentro de lo que es nuestro país, en España, y además no solamente están entrando en restauración, sino que también algunos hoteles están contratándonos también para poder digitalizar todo lo que son sus diferentes elementos, los elementos que tienen que ver, que tenían un contacto directo con lo que es el cliente, como por ejemplo las cartas del restaurante, además de también pues las cartas de almohadas, informaciones de spa, información de interés en los diferentes establecimientos. Y la verdad es que, alineado con lo que decía Fernando, nosotros lo que queremos es que la tecnología sea una herramienta sencilla, eficaz y además económica para que nuestro cliente y lo que es el sector de la restauración, es nuestro aporte al sector de la restauración, para que pueda dar ese paso a lo que es la parte de la transformación digital. Yo quiero agradecer desde aquí también, quiero aprovechar para agradecer a Buen Gusto y a Ricardo nuestro contacto y el habernos conocido, porque nos está permitiendo acceder ya a lo que es Mercado Colombia, donde tenemos varios casos ya de uso en particular y casos de éxito de utilizar nuestra carta digital. Y bueno, espero que haya sido de vuestro interés lo que os he contado, el servicio que os he presentado, y simplemente invitaros a que accedáis a nuestra página web haztucartadigital.com para que podáis ver más en detalle en qué consiste el proyecto, cuáles son los servicios que ofrecemos y para cualquier duda no dudéis en contactarnos. Y creo que voy bien de tiempo, no sé si me he pasado mucho o no. Pero por mi parte, cualquier cuestión, seguimos en contacto. Gracias, Patricia, por contarnos todos estos beneficios que nos trae Haz tu Carta Digital. Y para todos ustedes tengo una sorpresa, y es que a partir de este momento y por las próximas 48 horas, Haz tu Carta Digital ha activado un código promocional para su producto estrella, las cartas avanzadas. Lo único que deben hacer es ingresar al enlace que a continuación les estaré dejando en el chat y activar el código Alimentec50 en la opción carta avanzada. Así van a tener una tarifa preferencial para adquirir este servicio. También podrán consultarnos a través del WhatsApp, que igualmente les voy a compartir en el chat.
Y bueno, tenemos una nueva pista para nuestro sorteo que anunciaremos al final de esta sesión. Vale la pena recordarles que deben seguir las cuentas en Instagram de arroba ferialimentec, arroba corferias y arroba buengusto.co. La última pista es, la próxima edición de Alimentec se llevará a cabo del 23 al 26 de marzo de 2021, reuniendo un gran número de empresas de países como Turquía, España, Alemania, Estados Unidos, México y Argentina. Es momento de continuar con este reto Horeca. Agradecemos la permanencia de todas las personas que nos han estado acompañando a lo largo de esta jornada. El reto que sigue a continuación es el de la proveeduría inteligente. Por eso damos la bienvenida a Camilo Monroy, gerente comercial de la Artesa Panadería, quien nos contará por qué hoy, más que nunca, la gestión de compras y la relación con proveedores pueden ser claves para afrontar la crisis. Así que Camilo, bienvenido, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Camilo Monroy. Yo acepté el reto beca de la proveeduría. Yo acepté el reto Horeca de la proveeduría inteligente. Camilo, no te estamos viendo. Listo, ¿ya? Sí. Gracias. Perfecto, súper. Bueno, entonces les comentaba, mi nombre es Camilo Monroy. Yo soy gerente comercial de Artesa Panadería. Acepté el reto de la proveeduría inteligente, que yo creo que por estos temas, o por estos días más bien de tanta turbulencia y tanta incertidumbre, la pudiésemos llamar la proveeduría emocional, porque todos estamos cargados de emociones, muchos tenemos muy buen ánimo y queremos salir adelante, otros por las circunstancias están de pronto un poquito más bajos de ánimo, otros tienen muchas preocupaciones encima, y todo esto afecta lo que es la relación de proveeduría. Soy gerente comercial de Artesa Panadería, ya les comenté, llevo 4 años como gerente comercial, haciendo un rol de proveedor. He sido docente universitario, también como por unos 6 años en áreas de gastronomía, y también he tenido la fortuna de tener restaurantes. Entonces esto me ha permitido, gracias a Dios, estar en las dos orillas. Cuando digo estar en las dos orillas, estoy diciendo conocer los dolores y los amores de esta relación que se llama proveeduría. Cuando me presentaron el reto, me imaginé una charla muy académica, muy de costos, muy de logística, de distribución, de capacidad de producción, pero dije no, en estos momentos no, pues eso ya está en los libros, lo conseguimos, vaya, consulten un libro y se resuelve. Entonces lo que voy a hacer ahora es transmitirle mis emociones como proveedor y mis emociones como cliente en la relación de proveeduría. Entonces, lo primero que voy a hacer es plantearles a ustedes una introducción, y es la proveeduría es la relación comercial que existen entre dos empresas que se necesitan mutuamente. Ojo, entre dos empresas que se necesitan mutuamente. No estamos hablando que la proveeduría es solamente la actividad que ejerce la empresa proveedora. No. Esto es de dos. Los negocios se hacen entre dos, y para eso se necesita que tanto proveedor como cliente estén alineados. Y voy a hacer una comparación, voy a tratar de hacer una comparación permanente con el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio también es exactamente igual. El matrimonio es una relación entre dos personas que quieren alcanzar un objetivo común, un objetivo de vida, un hogar. Y se necesita que las dos personas aporten en igualdad de condiciones. Entonces, lo primero que quiero desmitificar en esta conversación es que la proveeduría es problema del proveedor. Pilas, eso no es así. La proveeduría es problema de los dos. Y eso debe quedar claro desde el principio. Entonces, como todo matrimonio o como toda relación, deben haber unos pilares fundamentales para basar las relaciones. En este caso, la relación comercial o de proveeduría. Y vamos a hablar de tres
pilares fundamentales que yo, dentro de mis pocos años, más o menos unos 12 años ya en el sector gastronómico, he identificado que son fundamentales para que una relación de proveeduría funcione correctamente. El primer factor, el primer pilar fundamental, la confianza. La confianza. En un matrimonio la confianza es fundamental. Y el marido le dice a la señora, mi amor, me voy a tomar con mis amigos. Pues él se va, toma con los amigos y vuelve para la casa. No se va para otro lado. Eso genera confianza. ¿Por qué? Porque la confianza se genera con verdades. La confianza está basada en la verdad. Por eso mi recomendación es que cuando se vaya a iniciar una relación de proveeduría, no se adquieran compromisos que no se puedan cumplir en el largo plazo. Tanto de la parte del proveedor como la parte del cliente. La parte del proveedor, desafortunadamente, muchas veces el proveedor se compromete a hacer cosas que no puede cumplir, que sabe que le va a costar trabajo cumplir. Y eso más adelante le va a pasar factura. Por eso desde el principio el proveedor se debe comprometer a hacer lo que puede hacer, a prometerle al cliente cosas cumplibles. Porque si no, cuando el proveedor empiece a incumplir, va a acabar con la confianza de su cliente. Pero también pasa que el cliente se debe comprometer a cosas que puede cumplir. Vamos a poner un ejemplo, los pagos. Si el cliente se compromete a hacer pagos cada 8 días o cada 15 días, los debe cumplir. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Se inicia la relación, el proveedor empieza a incumplir, que es que yo te dije que iba a ir todos los días, pero es que se me dificulta porque es que el carro no pasa por ahí todos los días. Y entonces el cliente, pero si usted me dijo al principio, o sea, me mintió, empezamos mal. Lo mismo el cliente, yo le dije que le iba a pagar cada 15 días, pero es que mira, que es que me tocó hacer esto, y entonces, pero yo para la próxima te pago. El proveedor también siente que le están diciendo mentiras. Y ahí empezamos a romper esa confianza y se empieza a desdibujar esa relación. Tenemos que tener presente que la idea de crear una relación de proveeduría es para que salga la relación a largo plazo. Esto no es de decir, no, pues es que si el proveedor me incumple, pues lo cambio y chao. No, ojo, ¿por qué? Porque es que se gasta mucho tiempo, se invierte mucho tiempo en la escogencia de proveedores. Lo que se necesita es estar seguro que estoy con un buen proveedor y el proveedor también estar seguro que está con un buen cliente e invertir en esa relación de confianza para que esa relación sea a largo plazo. Les voy a contar una anécdota que me pasó hace un par de años con uno de los clientes. Resulta que él estaba aperturando, iba ya a aperturar un negocio en el Parque La 93, al cual le había invertido mucho dinero. Entonces, la semana antes de aperturar, vamos a decir, él aperturaba el viernes y más o menos el martes o miércoles de esa misma semana, le llegó una visita de la Secretaría de Salud. Inspeccionaron todo el local. Pues claramente le había metido muy buen capital, entonces el local estaba muy bien adecuado, pero vieron un pancito artesanal muy bonito de la artesa, que era el pan con el que iban a preparar uno de los platos, y el de la Secretaría de Salud le dijo, Ezequiel, eso es un pan artesanal. Ezequiel le dijo, ah sí, es que las hamburguesas nosotros las estamos haciendo con pan artesanal. Ah, perfecto, muy artesanal, sí, quiero ver el plan de seguridad vial de la empresa que le trae ese pan. O sea, el plan de seguridad vial de la empresa que le trae ese pan. Piensen ustedes en sus negocios, si ustedes alguna vez han tenido que sacar el plan de seguridad vial de alguno de sus proveedores. Pues resulta que Ezequiel nos llama y nos dice, Camilo, tengo un problema gigante, me están pidiendo este documento. O sea, él dio por sentado que no lo teníamos. Le dije, Ezequiel, dame tu correo electrónico y ya te lo pongo. El hombre quedó de una sola pieza y dijo, ¿cómo? ¿Tú tienes eso? Le dije, Ezequiel, cuando tú hiciste negocios conmigo, yo te prometí un sistema de gestión de calidad. Este es el momento de cumplirte ese sistema de gestión de calidad. Dame el correo y yo te mando el documento. Me comprometí con algo al principio y se dio la oportunidad de cumplírselo. ¿Ustedes saben cuándo ese cliente se va de mí?
Difícilmente, porque con eso le generé confianza. Puedo cometer errores de proveeduría, sí, él necesitaba 30 y le mandé 20. Ay, pero es que sí, se me dañó el horno. Pero él está tranquilo que le estoy diciendo la verdad, porque con eso tan fundamental que era el plan de seguridad vial, que él daba por sentado que no lo teníamos, le cumplí la palabra. Entonces, la confianza es fundamental en una relación de proveeduría. Y yo los invito a que tanto clientes como proveedores inviertan en confianza. Otra cosa que genera confianza, si ustedes tienen un problema, sean clientes o proveedores, digan la verdad. Siempre. Si usted tuvo un problema y resulta que al cliente le va a llegar tarde, no espere a llegarle tarde al cliente. Llámelo, dígale, voy tarde, me pasó esto, pero voy para allá. Porque no hay nada más maluco que uno tenga un problema y que nadie le dé solución. Eso hace parte del otro pilar, que es el final, y entonces ahí voy a profundizar un poquito más. Bueno, entonces con eso generamos confianza. Otro ejemplo de confianza. Ustedes, por ejemplo, antes cuando uno, pues yo no sé si ahora se le cambian las carcasas a los celulares. Antes uno iba, por ejemplo, a cambiarle la carcasa, lo que fuera, y entraba a un local y veía, ¿cuánto vale esta carcasa? Y entonces el del local le decía, no, esa vale 50 mil pesos. Uy, no, hermano, no, tengo un billete de 20. Bueno, llévela. Y entonces uno quedaba, ah, pues, pucha, hice una negociación, la berraca. Eso costaba 50 mil, le di 20 mil y me llevé la carcasa. No, pila, hermano, lo que pasa es que casi lo tumban. Porque es que de eso tan bueno no dan tanto. Ahí, pero es que el ego de uno como negociador no le permite ver eso. A uno ese ego lo que le dice es, soy un berraco para negociar. No, no es un berraco para negociar. Lo que pasa es que usted se las dio de vivo con él, él le dijo, sí, 20, pero es que la carcasa valía 20. Ese mensaje ya es un mensaje que a usted le puede decir qué pasa con ese proveedor. Entonces estén muy alertas también a los mensajes que emiten. Cuando pidan descuentos, un buen proveedor siempre le va a pedir algo a cambio. Y eso se llama, segundo pilar, reciprocidad. La reciprocidad es, yo te doy y de la misma manera espero recibir. Y también va en las dos vías. Entonces volvamos al ejemplo de la carcasa de celular que la compré muy barata. Si yo a mi proveedor le pido un descuento, yo tengo que estar dispuesto a dar algo. Que no es igualdad o que no es reciprocidad. Pedirle a mi proveedor un 20% de descuento y decirle que lo que yo le doy es que le voy a comprar el producto. Eso no es reciprocidad. Porque ahí no hay un gana-gana. Porque es que tú de todas formas tienes que comprar el producto. Lo que pasa es que le estás diciendo al proveedor, dame un 20% de descuento. El proveedor siempre, siempre va a poder dar descuentos. Pero un buen proveedor siempre te va a pedir algo a cambio. ¿Por qué? Porque esa relación de reciprocidad, si no se cumple desde el principio, a futuro va a generar problemas. Entonces, estamos negociando precios. ¿Cuánto vale eso? No, 1,000. Perfecto. Yo puedo pagar 800. Entonces, siéntese con el proveedor y dígale, ¿qué necesitamos hacer para que usted pueda llegar a 800? Entonces el proveedor le va a decir, listo, entonces sabe que vamos a hacer lo siguiente. No me haga venir todos los días al restaurante a traerle el producto. Hágame eso, venir solamente 2 días, con eso yo bajo mi costo logístico y ese ahorro se lo puedo trasladar a usted. Listo, ok, ¿qué más podemos hacer? Entonces el proveedor le dice, no, con eso podemos bajar un poquito. Para bajar otro poquito, pídame más volumen para que me salga más rentable la ida. O no me pague a 30 o a 60, págueme o de contado, o si su operación no puede, págueme consumos semanales. Entonces empieza una relación cordial de yo te doy, tú me das, tú me pides, yo te doy, en donde genera una dinámica de confianza, pero también de reciprocidad. Y es, yo te estoy pidiendo, pero te estoy dando. Igualmente pasa, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Cómo es un matrimonio? Listo, mi amor, nos levantamos. Pues por lo menos en mi casa, no sé si es que me tengan muy, muy aleccionado, pero yo me levanto, mi señora hace el desayuno, yo tiendo la cama. Yo hago el almuerzo, mi señora lava la loza. Lava baños ella, yo organizo cocina. Es de reciprocidad. Cuando en una relación, matrimonio o proveeduría, como la quieran ver,
alguno de los dos da más de lo que recibe, se daña la relación. Porque siente, voy a decir una palabra muy coloquial, se siente tumbado. Y es, yo doy, 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 y no estoy recibiendo lo que yo quiero, lo que necesito, o proporcionalmente a lo que yo le estoy dando, o al cliente, o al proveedor, porque recuerden, es doble vía. Entonces, esa reciprocidad es fundamental. Algo muy importante en temas de precios. El mejor precio que usted puede conseguir en una negociación es aquel precio que le sirve a los dos. ¿Cómo es eso? Si al momento de fijar precios, uno de los dos queda insatisfecho con el precio, a futuro eso va a pasar factura. ¿Por qué? Porque si a futuro el cliente está insatisfecho con ese precio, siente que está muy alto para lo que está recibiendo, muy seguramente va a recibir ofertas de otros proveedores y se puede decidir por comprarle a otro proveedor. Y eso es normal que pase, es normal. Pero eso pasa cuando el cliente siente que está pagando más de lo que recibe. Entonces yo, como proveedor, tengo que garantizar que ese precio refleje el servicio que le estoy dando, o que el servicio que le estoy dando a mi cliente refleje el precio que le estoy cobrando, ¿sí? Lo mismo pasa al revés, y es muchas veces el proveedor se siente insatisfecho con el precio que dio. ¿Por qué? Porque es que se lo dio para poderse ganar el negocio y no pensó más allá. Ah, problema del proveedor. No, error, problema de los dos. ¿Por qué problema de los dos? Porque si el proveedor está insatisfecho con ese precio, siente que está muy bajito y que no le está siendo rentable para su negocio, cuando de pronto el proveedor consiga un cliente más rentable, va a dejar de lado a este otro cliente. O sea, me va a dejar de lado a mí. Y cuando me deje de lado a mí, me empieza a incumplir, a no llegarme temprano o a no llegar con el pedido, y el que se ve afectado soy yo, porque tengo entonces que salir a gastar tiempo, a desgastarme buscando un proveedor, porque es que este otro ya no me está funcionando. ¿Por qué? Porque él también, él quedó insatisfecho con el precio que me dio desde el principio. Entonces, recuerden esta frase: el mejor precio que ustedes pueden lograr en una negociación, sean clientes o sean proveedores, es el precio en que los dos estén tranquilos y queden contentos. Eso es fundamental. ¿Listo? Ahora, el tercer y último pilar, la comunicación. Bueno, antes de ir con la comunicación, en reciprocidad, piensen ustedes, por ejemplo, en un matrimonio. ¿Qué pasa cuando una de las dos partes en el matrimonio da más y la otra como que es recostadita, como que no ayuda mucho en la casa? Piensen en eso. ¿Cómo se sentirían? Señores y señoras, es exactamente lo mismo que en una relación de proveeduría. Aquí estamos rompiendo un paradigma. Ojo, la relación de proveeduría moderna es de dos. Antes no. Antes era el cliente el que le pedía los regalos de fin de año al proveedor. Y si no le mandaban regalos de fin de año, entonces venga, búsquese otro, porque es que este está caño. No, hoy en día no. Hoy en día es en dos sentidos. Hoy en día es los dos aportan. Eso es reciprocidad. Ahora sí, vamos con la tercera y el tercer y último pilar, la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, debemos tener presente lo siguiente. La relación comercial, o la relación de negocios, perdón, los negocios, pasan por altas y por bajas. A ver, yo como cliente he tenido momentos difíciles de flujo de efectivo, escaso el flujo de efectivo. Y entonces me ha tocado suspender de pronto un pago. Pero yo no suspendo el pago y me quedo callado. Yo, si tengo que suspender un pago, inmediatamente cojo, llamo al proveedor y le digo, hermano, es que esta semana me tocó pagar impuestos, por decir algo. Pero necesito producto. ¿Usted me puede ayudar? Pero ese acto de yo llamar al proveedor, ese acto de ser sincero, de comunicarme con el proveedor, el proveedor lo va a recibir de muy buena manera. Lo mismo, cuando yo tenía unos compromisos de pago adquiridos con un proveedor y los estoy incumpliendo, pero no lo llamo, no le digo, no le cuento. ¿Qué pasa? El proveedor se asusta. Y el proveedor dice, uy, se quebró. No, hay que cobrar inmediatamente, cobremos, suspéndale pedidos. Y resulta que es que de pronto usted tenía un problema con la plataforma de pagos.
O resulta que de pronto es que la niña que trabajaba con usted se le fue de un momento a otro y no la consigue y no le da el token del banco. Y está incumpliendo con... Hay que llamar. Ahora lo mismo al revés. Cuando usted está con un proveedor, cuando usted es proveedor y le incumple a su cliente, usted tiene que llamarlo inmediatamente, ponerle la cara. Los problemas no se solucionan escondiéndose. Ojo, y más ahora, en estas circunstancias en donde todos estamos nerviosos, donde todos estamos expectantes, donde todos no sabemos qué va a pasar la próxima semana, porque hasta hace 3 días la cuarentena se acababa ayer. Ayer creo. No, ya resulta que vamos hasta el 1 de mayo. Y fuera de eso tenemos cuarentenas focalizadas en Bogotá. O sea, es un momento de incertidumbre. Todos estamos nerviosos. Y yo no pongo la cara. Yo de proveedor, ay, pues madre, la embarré con este cliente. Me está llamando. No, yo no le contesto. Error. Hay que poner la cara. Cliente, proveedor, pongan la cara. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo lo manejamos nosotros en la Artesa? Esto no es cuña, pilas. Pero nosotros a las 5:30 de la mañana, todos los días, sabemos qué clientes van a tener problema con nuestros pedidos. Afortunadamente, son pocos. O sea, son eventuales. Pero nosotros ya lo sabemos. A las 5:30 de la mañana salen las rutas. Ya sabemos cuáles pedidos van a presentar inconvenientes. Inmediatamente, la niña de logística llama a los comerciales y les dice, mire, su cliente fulano de tal pidió 300 unidades, le van a llegar 280. ¿Por qué? Porque hubo un problema en producción y se dañaron 20 unidades. Entonces, por favor, comuníquese. El comercial inmediatamente llama al cliente, le da la esperita de pronto a que se termine de levantar, pero lo está llamando y le dice, fulanito, hay un problema con tu pedido. Tú pediste 300, te van a llegar 290. ¿Tienes algún problema en que yo te haga llegar las otras 10 mañana? El cliente está como, usted está llamando a decirme que cometí un error, pero me está también dando la solución. No, tranquilo, listo. No, es que yo no me como todo el pan en un día. Mándame las 290 y con el próximo pedido me haces la reposición de las otras 10. O mándame las 290 y mañana te recibo las otras 10. Bueno, pero el cliente valora esa comunicación. La valora. Claro, que si yo tengo que llamar al cliente todas las mañanas a decirle lo mismo, pues el cliente ya se mama y dice, no, venga, ya, un momentico. Está muy bien que me llame, pero es que me está llamando a decir lo mismo siempre, solucione. Lo mismo al revés. Si tú tienes problemas de flujo de efectivo, llama a tu proveedor. Dile, oye, mira, tengo ese problema, me tocó pagar impuestos la semana pasada, estoy escaso de flujo de efectivo, ¿qué hacemos? Y el proveedor te ayuda. Y eso genera confianza. Y eso genera, la comunicación genera confianza. Y la confianza genera reciprocidad. Entonces, pilas ahí. No es hora, no es momento de esconderse cuando cometemos los errores. Mensaje para proveedores, que sé que de pronto hay muchos acá. No se escondan, den la cara. Más en estos momentos en donde todos estamos nerviosos. Cliente, no se esconda, pilas, de la cara. Más en estos momentos en donde todos estamos nerviosos. Entonces, esos tres pilares son fundamentales para poder generar una relación de proveeduría. Ahora, pensemos muy bien, ¿qué está pasando ahorita con el tema del COVID? Pregunta para los que son clientes en este momento. Ustedes ya llamaron a sus proveedores a decirles cómo están manejando la situación de proveeduría. Perdón, ¿cómo están manejando la situación de COVID? ¿Por qué? Cuarentena estricta. La niña que toma pedidos donde el proveedor no puede salir de su casa. No hay quien tome pedidos. Y usted se quedó sin producto para producir al siguiente día. ¡Ojo! Métanse de frente, proveedores y clientes, unidos. No es momento de, eso es problema suyo, mire a ver cómo resuelve. No, señor. El gran mensaje que quiero dejar en estos momentos es, la relación de proveeduría cambió. Ya no son dos empresas separadas y si usted me sirve, lo contrato y si no, se va. O si usted no me paga, entonces le suspendo pedidos. No, este momento que estamos viviendo acelera el proceso de la nueva proveeduría y es relaciones
estables, basadas en confianza, en comunicación y en reciprocidad. Por favor, interioricen este mensaje y estoy seguro que por lo menos en estos tiempos se quitan un dolor de cabeza más, y es el de estar peleando con su cliente o con su proveedor. Muchas gracias, les agradezco muchísimo el espacio, me hubiese encantado poder conversar más con ustedes. Se me acabó el tiempo, creo que en el chat de, en el chat de preguntas y respuestas les voy a dejar mis datos por si alguno quiere de pronto profundizar un poquito más. Si quieren conocer la experiencia que nosotros hemos vivido y cómo hemos manejado este tema de la pandemia en cuanto a qué hicimos con los clientes, me hubiese gustado mucho podérselos contar, pues se los voy a contar rápidamente. Nosotros llamamos a todos los clientes, les dijimos, oiga, ¿usted va a seguir operando? Entonces nos dijeron, algunos dijeron, sí, sí, yo sigo operando, pero Camilo, te estoy debiendo plata. Entonces, fresco, esa plata queda congelada, pero entonces ahorita lo que te despache, o me lo pagas de contado, o me lo pagas en consumos de 8 días. Pero no te preocupes, cuentas con nosotros. Los clientes quedaron fascinados, algunos tuvieron que cerrar, otros siguen trabajando. Entonces, muchas gracias por todo. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Gracias, Camilo, por tu intervención. Y muy bien, después de esta intervención de Camilo Monroy, de la Artesa, nuevamente vamos a abrir un sondeo de preguntas para que participen. La pregunta es, durante la pandemia, ¿la relación con sus proveedores cómo está? A, se ha fortalecido. B, se ha debilitado. C, sigue igual. Recuerden que al momento de elegir la respuesta deben darle al botón enviar para que efectivamente nos queden plasmados esos resultados. Tenemos unos segundos más para esperar las respuestas. Les recordamos también que al cierre de esta jornada en nuestra cuenta de @buengustoco en Instagram vamos a publicar un post en el que van a encontrar las preguntas del sorteo, que más adelante cuando ya terminemos les voy a decir de qué manera pueden participar. Requisito indispensable, seguir las cuentas de @ferialimentec, @corferias y @buengustoco para que en caso de salir favorecidos con el sorteo, pues puedan reclamar el premio. Ahí se los he ido dejando en el chat, al igual que el link de Haz tu Carta Digital, que por las próximas 48 horas nos ha abierto una promoción para sus cartas avanzadas utilizando el código Alimentec50. Tenemos resultados. El 21% de los participantes considera que se han fortalecido esas relaciones con proveedores, el 16% dicen que se han debilitado y el 18% considera que continúan igual. Los invitamos a compartir en sus redes sociales todos los comentarios y aprendizajes que hemos tenido en este Reto Oreca. Recuerden que el hashtag es #RetoOreca. A continuación, Feria Alimentec quiere compartir con todos ustedes un mensaje.
Muy bien, estas eran algunas imágenes de lo que han sido ediciones anteriores de la Feria Alimentec, que de una vez queda abierta la invitación para que nos acompañen el próximo año, del 21 al 26, del 23 al 26 de marzo en Corferias. Si tienen cualquier duda acerca del evento, el equipo de Corferias y Coelmese Colombia SAS está atento en el chat a responder todas sus inquietudes, así que no duden en dejarnos allí sus comentarios. Pues bien, vamos llegando al final de este reto Oreca. Recuerden que por las próximas 48 horas Azucarta Digital ha activado el código promocional Alimentec 50 para su producto Las Cartas Avanzadas. También podrán consultarnos a través del WhatsApp que ya les dejé en el chat si tienen cualquier inquietud sobre esta oferta. Y ha llegado el momento para conocer el último reto, y este tiene que ver con la asociatividad. Yo les tengo una pregunta. ¿Creen que el contexto actual es un escenario oportuno para modelos de economías colaborativas? Pues invitamos a José Miguel Vargas de Restaurantes Unidos Cali para que nos dé luces sobre esta pregunta y nos cuente su experiencia. Bienvenido, José. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Pues bueno, sí, mi nombre es José Miguel Vargas. Yo soy empresario. También tengo una cadena de restaurantes y me dedico al coaching hace más de 15 años, sobre todo basados en inteligencia emocional. Lo primero que les quiero decir es que el tiempo es oro y por eso voy a ser lo más concreto posible, porque hemos tenido bombardeo de información durante todo este tiempo en charlas virtuales, cualquier cantidad de talleres, de conferencias, de cursos. En esta cuarentena se ha visto de todo en la internet. Entonces vamos a ir al punto. Ojalá puedan tomar apuntes así corticos rápidamente. Lo que les voy a decir serán en 20 minuticos, un poquito menos. Y vamos a arrancar por lo siguiente, y es una recomendación. Con la mano en el corazón, con la mano aquí en el corazón, por favor, restauranteros, amigos de la restauración, colegas, dejen de llorar. Dejen de llorar, sí señores, dejen de llorar. Los restaurantes en su gran mayoría me llaman, me escriben constantemente y es una quejadera y es una lloradera impresionante. Desde el mes de marzo no han hecho otra cosa más que llorar. No digo que todos, pero sí una gran mayoría de ellos. Se están lamentando constantemente y es increíble esa tremenda capacidad que tienen para quejarse. No una hora, sino desde marzo. Salió un nuevo decreto del gobierno y de inmediato, improperios, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieren que nos muramos de hambre? ¿Nos están quebrando? ¿Estamos llevados y con el agua lejos? Etcétera, etcétera, etcétera. Titular del periódico colombiano, no me refiero al periódico colombiano de Medellín, sino a cualquier periódico colombiano, un titular que salía en estos días y decía que un restaurante tradicional con más de tantos años en el negocio, cierra por cuarentena. Y en una entrevista que le hacían a uno de los empresarios dueños de ese restaurante, decía así, voy a leerlo entre comillas textual, no se puede reinventar un negocio que no es bueno. Dios mío, decía eso, no se puede reinventar un negocio que no es bueno. Y es ahí cuando yo digo, ¿hasta dónde puede llegar el ego de una persona que se niega a aceptar que la realidad que estamos viviendo en este momento ya cambió? Todo ha cambiado, alrededor hemos cambiado por completo. Entonces la pregunta es, ¿realmente ustedes se van a dejar morir? Es el momento de hacer algo. La única persona responsable de que sus negocios, sus proyectos empresariales continúen vivos, es ustedes mismos, son ustedes mismos, eres tú. Eso es lo que sucede. Y aquí entra a colación la frase de un sabio que decía que quien se deja morir es porque lo creyó y no quiso salir de ahí. ¿Qué es lo que tú estás creyendo en este momento? Pregúntatelo. Si no has cambiado básicamente tus creencias sobre una realidad. Y esas creencias, si no las cambias, pues por supuesto ni tus ideas, ni tus acciones, y todo lo que está sucediendo en este momento, en esta pandemia. Pues entonces, la gran conclusión de esto es decirles que todo depende de cada uno de ustedes. Y no se trata de lo que dicta el gobierno, las leyes que el gobierno saca constantemente, porque pues supuestamente íbamos a abrir este mes de junio que pasó, luego el mes de julio y ahora no sabemos si va a abrir en agosto. Si los proyectos que ya nos han cancelado varias veces, los proyectos piloto en diferentes ciudades, al fin se van a... ¿Por qué? Porque los contagiados aumentan, porque estamos acercándonos a un pico que se viene amenazando desde abril. Si la economía está bien o mal, se trata de ustedes, de lo que ustedes crean. No se trata de lo que está sucediendo allá afuera, sino de lo que está sucediendo aquí adentro.
en su mente y en su corazón. Si ustedes se desconectan por un momento de los noticieros, y sobre todo de la información que hay en redes sociales, y lo digo porque es lo que vivimos a diario. Noticieros, redes sociales, cualquier cantidad de bombardeo de información negativa acerca del mundo entero. Y me pasaba en estos días que estábamos buscando la difusión de una noticia positiva de una nueva empresa que había nacido gracias a la crisis y demás. Los colegas periodistas, bueno, yo también soy periodista hace 23 años. Un colega periodista me decía, mira, lo planteé ese tema en la sala de redacción de Caracol Televisión, trabaja en ese noticiero, y me dijeron que estaban buscando más bien otro tipo de noticias, noticias más escandalosas, negativas realmente. Esa es la realidad, esa es la realidad. Por eso el bombardeo que vimos y que vemos a diario de las redes sociales y en los noticieros son de noticias negativas. Es un bombardeo completo. ¿Te estás dejando contaminar por eso? La mayoría sí se está dejando contaminar. Por eso están diciendo que están en quiebra antes realmente de estar en quiebra. Pero bueno, vamos a irnos con el asunto de las crisis. Porque las crisis existen toda la vida. Siempre han existido las crisis. Y vamos a irnos a la historia. A las dos guerras mundiales que hubo en el siglo XX, la primera y la segunda. Después de esas guerras mundiales, lo que hubo, lo que existió realmente en ese momento, fue una potencialización de países y de personajes empresarios que se volvieron mucho más exitosos y mucho más ricos de lo que antes eran. Eso sucedió después de la segunda y de esa primera guerra mundial. O quizás el caso de la bolsa cuando se cayó por allá en los años 30, que fue la caída de la bolsa, eso fue exactamente en 29 exactamente, cuando muchas personas tomaron diferentes ideas, proyectos y se fueron adelante. Una de ellas, un personaje que conocemos como Milton Hershey, que es un empresario del chocolate. Hershey, el chocolate es Hershey, los que conocemos la mayoría. Este personaje le recomendaron sus expertos que tenía que despedir a un gran porcentaje de sus empleados, los cuales eran, hasta el momento eran 2.500 más o menos. Y él dijo, no voy a sacar a nadie. Los grandes especialistas al lado de él decían, pero ¿cómo no lo va a hacer, señor Hershey, por favor? Tiene que sacar, despedir a la gente para poder que la empresa se mantenga a flote. El señor Hershey se negó y dijo, vamos a encontrar la solución a esto. Se puso a investigar durante varias semanas junto con sus asesores qué hacer. Y fíjense a lo que llegó, la conclusión tan grande. En vez de vender, digamos que los mismos chocolates de siempre, lo que hizo este señor fue crear una barra de chocolate nueva llamada Lunch, algo así, el nombre en inglés de almuerzo, y hacerle una promoción y una publicidad, un marketing referente a que esa barra Lunch tenía las mismas propiedades, la misma cantidad de nutrientes, que equivaldrían a un almuerzo, y la vendía a un precio muy económico, era 0.2 centavos de dólar, una cosa así de locos. Pues sí, señores, vendió tantas barras de esas Lunch que después pudo conservar a toda su planta completa. Un caso muy similar al de un empresario colombiano que no sacó a nadie por estos días. Mis respetos para el señor Arturo Calle. Tal cual así sucedió con Milton Hershey. De ahí en adelante, pues ya todos conocemos una historia gigantesca de éxitos. Eso fue con Hershey después de esa famosa crisis de la caída de la bolsa. En resumidas cuentas, entonces, las crisis están hechas para potenciar a quienes no piensan y no creen en miedos. A quienes no se dejan contaminar de la situación negativa que hay afuera. Y si no, pues pregúntenle a Amazon. Amazon en este momento acaba de contratar a más de 150 mil empleados nuevos para solventar una gran cantidad de trabajo. También porque las ventas se les dispararon, ¿no? O si no, díganselo a Netflix, que también en este momento quintuplicaron sus suscriptores oficiales. Y me refiero no solamente a los oficiales, sino también a los piratas. Y los piratas también se multiplicaron, ¿no? Bueno. Disney, en este momento, que con su aplicación streaming de Disney Plus llegó a 55 millones de suscriptores. Pero eso no es todo. Acaban de vender una cantidad de boletos anticipados a precios muy chiquiticos de sus atracciones en sus parques. Los parques en este momento abrieron en Orlando, pero van a volver a cerrar. Y cuando vuelvan a abrir las atracciones, ustedes comprando esos boletos a bajo precio, pueden ir a las atracciones sin ningún problema. Ya vendió gran parte de esos boletos. ¿Listo? Son negocios convencionales actuales. Vámonos más a nuestro sector. Vámonos al sector de la restauración. Buenos Aires, junio del 2020. Un empresario fracasado con una aplicación que no ha podido surgir desde hace 5 años. Moldeó un negocio nuevo de entrega de pan para restaurantes, para cadenas de suministros, para supermercados, para instituciones públicas. También lo vendía para los compradores particulares.
y generó empleo, manutención para más de 2.500 familias. Se volvió famoso el señor, salió noticieros en Buenos Aires, en la Argentina. Otro ejemplo, en Maryland, en los Estados Unidos, un restaurante creó una especie como de atracción con unas mesas flotadores. Es decir, que la gente se entraba en una especie de flotador alrededor, bastante grande, y que, digamos que unido con otra mesa flotador, cumplían, digamos que el mínimo espacio requerido de distanciamiento social. ¿Qué pasó con ese restaurante? Pues que en este momento está capturando muchas reservas para el día de su apertura, todavía no ha abierto oficialmente por aquello del cierre, pero ya tiene varias reservas y, mientras tanto, está usando el logotipo del flotador en sus domicilios y ha logrado una campaña exitosa de marca. Eso es lo que ha hecho este restaurante en Maryland, en Estados Unidos. Otro ejemplo fue lo que sucedió en París. Muchos vimos fotografías de un restaurante a las orillas del río Sena, donde estábamos viendo unos cubículos muy bonitos donde la gente tenía su cena privada. Pues esto fue lo que hizo este restaurante, creó esas casetas separadas y más que cualquier otra cosa, creo que fue una experiencia soñada, muy acordes con aquella la ciudad de París. Y esas fotos fueron virales durante 2 meses más o menos. Otra, en Colombia, viniendo a nuestro país, se han creado más de 20 empresas de mensajerías nuevas. No sé si ustedes sabían este dato. 20 empresas nuevas completamente, varias de ellas ya cuentan con ingresos mensuales por encima de los 100 millones de pesos. Es un ingreso bien atractivo para una empresa de estas. Y ya cuentan también con aplicaciones para poder trabajar. Hay restaurantes también que se han inventado combos especiales con una menor mano de obra, o sea, menor número de empleados y, por supuesto, bajos servicios, con fijos. Y esto se ha convertido en negocios más rentables, ¿no? Otros han creado comidas exclusivas, listas para preparar, congelados, oportunidades de generar experiencias de chef en casa. En fin, hace 2 meses un colega de un restaurante italiano en la ciudad de Cali, que ha sido una de las mejores pastas que yo he probado en mi vida, me dijo así hace 2 meses, me dijo, estoy arruinado. Eso me dijo. Y después de decirme esa frase, seguía con una cantidad de historias tristes de su vida, de la vida de sus empleados, etc. Yo le dije, ¿y hasta cuándo vas a seguir en esa posición? Porque la única forma de cambiar no va a ser ni la del gobierno, ni que la crisis del COVID termine, porque la crisis va a continuar. ¿Qué vas a hacer? Pero no. Y digamos que se reinventó, se adaptó. Más bien, que la palabra aquí es adaptarse a un momento muy especial, como cualquier ser humano se adapta a un momento de su vida muy especial. Y lo que hizo fue crear una nueva carta con unos platos un poquito más económicos, pero igual rentables, con el mismo sabor delicioso, e involucró a sus empleados y les dijo, muchachos, vamos a salir adelante, pero con la ayuda de cada uno de ustedes. Esta empresa no es mía, es de todos. Cada uno de ustedes pone un granito de arena muy importante y la idea es que entre todos aportamos. ¿Aportamos? Ellos se sintieron parte del equipo de una forma tan impresionante que todos empezaron a promocionarse. Él alcanzó, junto con sus empleados, como ese gran equipo que tiene de trabajo, alcanzó a subir sus ventas y a ser más rentable ahora durante domicilios que cuando tenían servicio a la mesa. Para muchos, esta es una situación increíble. ¿Cuál es la clave de este personaje? Tener una actitud positiva, una meta positiva, una idea diferente de su futuro y proponerle y transmitirle esa idea positiva a esos empleados, a ese equipo. Y ahí sí viene la frase aquella de que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, lo que hizo fue crear un trabajo social entre todos, una meta en común y todos salamos para el mismo lado. Obviamente, ganador, 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 ganador. El famoso win-win. También me di cuenta de la historia de un grupo de restaurantes en Bogotá, que hace más o menos unas 100 entregas diarias de comida precocida. Hacen comida precocida, entregan comida congelada o preparada también y generan experiencias en paquetes previamente adquiridos en plataformas propias que ellos tienen. Y con esos ingresos han, digamos que, experimentado una especie de experiencia de chef en casa. Eso es lo que hacen los clientes, lo que sienten los clientes cuando adquieren estos paquetes. Y gracias a todo este trabajo están alimentando más de 4.000 personas. Eso es algo maravilloso. Entonces, la palabra para esta pequeña intervención con ustedes es adaptación.
si están en este momento rechazando la palabra reinventarse, rechácenla con toda tranquilidad, porque aquí el caso es de adaptarse. Te puedes adaptar a tu mercado, puedes adaptarte a la situación que estás viviendo en este momento, pero de alguna forma positiva para ti y para tu empresa. Y esto fue lo que vimos nosotros ahorita en el mes de mayo, cuando no había nada más que hacer. Entonces nos invitamos a este asunto de los festivales virtuales. Hay unos festivales virtuales que estamos haciendo desde el mes de mayo en diferentes ciudades, lo hemos hecho en Cali y en Bogotá. Arrancamos con el Festival del Taco, luego hicimos el Festival de la Pizza, luego el Festival de la Hamburguesa. Ahora en Cali estamos haciendo el Festival del Mar. En este momento estamos en ese festival hasta el domingo. Creo que lo vamos a extender hasta el lunes festivo porque pues, realmente las ventas han sido muy buenas. Y en Bogotá ya hicimos el del Taco, ahora vamos a hacer el de la Pizza el próximo 27 de julio. Y la idea de esto era precisamente jalar para un mismo lado, pero a nivel asociativo. Poner los restauranteros y les dijimos, vamos a trabajar todos unidos por primera vez de una forma maravillosa. Y esto ha sido tan fuerte que los mismos medios de comunicación nos han copiado, que la misma publicidad que se ha hecho, que los mismos patrocinadores, que la misma gente, empresas grandes que han entregado sus paquetes promocionales para que nosotros podamos encontrar precios de elementos y de materia prima mucho más económicos. Todo esto se ha logrado gracias a esa meta en común, generando ese flujo de caja directo para los restaurantes, llamando además de eso la atención al público en general, porque cuando tú tienes un festival de estos y ofreces un plato a un precio o a un valor menor, pues obviamente vas a llamar la atención. Además, con este asunto de que tú puedes calificar el plato, entonces la gente entra a la página web y mira el plato, lo elige, lo pide por domicilio, a través de su WhatsApp, llega a domicilio con todas las normas de bioseguridad a sus casas, a sus oficinas, donde quiera que se encuentren. Y esto a ellos les llama mucho la atención. Entonces hoy voy a probar un plato, mañana voy a probar el plato de otro restaurante y así en adelante. Los resultados, más de 600 millones de pesos generados solamente por una idea. Una idea. Una idea que yo quiero que ustedes hoy tengan la completa decisión de generarla en sus vidas. Que no se quejen más, que dejen de llorar, que ya no lloren más. Que se sienten hoy muy juiciosamente y escriban en este momento una idea que rompa completamente sus paradigmas mentales. Si tienen restaurantes a manteles, con atención a la mesa, y dicen que ese es el mejor negocio que tienen hasta el momento, pues adáptenlo de una forma diferente. Hay muchos casos, hay muchos ejemplos. Siéntense a escribir en este momento algo completamente positivo, diferente, novedoso para todos ustedes. Cambien su paradigma mental y cambien el paradigma mental que hay alrededor de ustedes, del equipo que los acompaña, de la gente que está al lado de ustedes, sus familias, etc. Tracen un plan para llevar a cabo esa idea y llévenla lo más pronto posible a la acción. Busquen ese equipo que los apoye en ese proceso. Lo más importante es que la unión sea una prioridad y que puedan tener a todos como ganadores, que todos sean ganadores en todas partes. Que ese equipo trabaje tanto que al final sienta que sí hicieron parte de algo muy importante después de que terminen ese gran proyecto. Ustedes lo pueden hacer. La economía de un país no depende solamente de las decisiones de un gobierno, no depende solamente de las crisis que se están viviendo a nivel mundial, también depende de la decisión de cada uno de ustedes. Está en nuestras mentes y en nuestras manos ejercer, hacer algo, la acción. Y todos podemos hacerlo. No hay persona que no pueda hacer algo así. ¿Sí? Todos estamos conectados de alguna forma con los sueños, con las metas. Y esas metas pueden ser grandes, pequeñas, dependiendo de cómo ustedes se sientan merecedores, pero las pueden llevar a cabo. Así que yo los invito a que hoy, antes de que termine esta gran conferencia de todo esto lo que hemos vivido hoy con Oreca, pues que tengan el reto ustedes mismos de sentarse y escribir en un papel cuál es ese gran reto de ustedes el día de hoy. Escriban hasta dónde quieren llegar con sus restaurantes, con sus proyectos. Escríbanlo de una vez. Y cuando ya lo tengan ahí, después de eso, escriban un plan para poder llevar a cabo esa idea. No importa que no sepan en este momento qué van a hacer o cómo lo van a hacer, simplemente permitan que las ideas lleguen, que las ideas se conecten con ustedes. Van a ver cómo esto es mágico, es un proceso mágico porque las cosas van a empezar a crearse y los hemos vivido no solamente con los ejemplos que les he contado, sino también con todas las personas que nos han acompañado en los proyectos de los festivales virtuales.
ustedes pueden ingresar y conocer los festivales virtuales si quieren. Estamos en el festival del marcali.com, por ejemplo, que es el que está actualmente. Muy pronto estará el pizzafestbogotá.com también. Haremos festivales en Medellín, en Bucaramanga, en Pereira. Esperamos llegar a muchas ciudades del país haciendo esto. No como un gran negocio para nosotros, sino básicamente como el gran momento y la gran oportunidad para salvar el sector. Ustedes también pueden tener ideas para salvar su propio restaurante y su propio sector. Ustedes también pueden crear negocios más rentables, pueden establecer nuevas líneas de productos generando experiencias novedosas y atractivas, como lo hacen, que tienen en este momento el servicio del chef en casa, entregando precocidos, congelados, diciendo cómo se hace la receta. Y ustedes también pueden ser realmente esos grandes hacedores de una gran comida en casa y la familia quede feliz. Ese es mi mensaje de hoy, invitarlos a que hoy se llenen de esa energía para que programen y proyecten esa nueva meta y llevarla con la acción a la realidad. Muchas gracias, estoy en contacto con ustedes, lo que necesiten, con mucho gusto estoy conectado con ustedes. Gracias, Carolina. Gracias, José Miguel, por tu intervención, por esa energía que nos transmites, precisamente para salir de acá renovados, con herramientas, con ganas, con decisión de sacar nuestros negocios adelante y de ver el renacer del sector Horeca a pesar de la crisis. Nuevamente les voy a abrir una encuesta, ya la última de este reto Horeca. La pregunta es, ¿será que la unión gremial sí es lo que nos permitirá renacer como sector? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí, no o no estamos tan convencidos? Tenemos un minuto para responder a esta encuesta. Entre tanto, les recuerdo que es importante que nos sigan en Instagram como @buengustoco, @ferialimentec y @corferias. Ya en segundos vamos a publicar en el perfil de Buen Gusto la pregunta para el sorteo. Ya nos quedan 10 segundos para conocer los resultados de este último sorteo. Quiero agradecerles a todos los que se conectaron con este reto Horeca. Gracias por permanecer en la sintonía todo este tiempo. Antes de despedirme, les cuento que vendrán más encuentros digitales alrededor de Alimentec, así que si les gustó este espacio, seguramente volveremos a encontrarnos nuevamente, muy pendientes de nuestras redes sociales, para que desde allí se enteren de toda la información. Gratamente me encuentro con que el 52% de los participantes considera que sí, que unidos hacemos más y vamos a salir adelante. Tenemos un 1% no tan convencido de esta respuesta, un poco más pesimista al respecto, y un 7% que no está tan convencido. De esta manera vamos finalizando nuestro reto Horeca de hoy. Nuevamente a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, lo prometido, en la última publicación de Instagram de Revista Buen Gusto, @buengustoco, encontrarán 3 preguntas, las cuales deberán responder en los comentarios. Hasta las 6 de la tarde tendrán plazo para dejarnos sus respuestas. Y esta noche, a través de nuestra cuenta de Revista Buen Gusto en Instagram, estaremos anunciando los ganadores que elegiremos aleatoriamente entre quienes respondan. Les recuerdo que es requisito seguir las cuentas de @ferialimentec, @corferias y @buengustoco para poder reclamar el premio. Pero no les he dicho hasta el momento que vamos a sortear, ¿verdad? Así que les cuento que tenemos 5 cartas digitales estándar, gracias a su carta digital, las cuales van a ser entregadas a 5 de ustedes afortunados que van a poder disfrutar de este servicio que nos mostró Patricia esta mañana. Les recuerdo entonces ingresar al Instagram de Revista Buen Gusto, @buengustoco, responder las preguntas en los comentarios, seguir las cuentas que hemos mencionado durante toda la mañana y esta noche tienen que estar muy atentos para el anuncio de los ganadores. Hasta las 6 de la tarde tienen plazo para dejar allí sus respuestas. Por ahora nos despedimos, esperamos que todas estas herramientas y conocimientos hayan sido de utilidad para ustedes. Confiamos en que todos saldrán fortalecidos de este difícil año que han enfrentado.
Agradecemos a nuestros invitados, así como a Corferias, a Coelmese, Colombia SAS y a Nuga. Y para mí, en nombre del equipo de Revista Buen Gusto, ha sido un honor y un placer acompañarlos. Tengan un feliz resto de día y nos veremos muy pronto.